¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Vive el Vóley Especial Copa del Rey. Ha llegado el momento de la verdad. Tenemos por delante la gran final de este torneo del CAO, en la que se van a enfrentar Unicaja Costa de Almería y Club Voleibol Guaguas. Y además vamos a tener muchísimas sorpresas antes de que comience este partido. Vamos a tener hoy también la actuación del grupo Metropop en breves instantes. Está ya el pabellón calentando motores. Y me acompaña como cada tarde Jorge Moragón. Buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes. Aquí en nuestra última gran tarde de este pabellón Europa, en esta Copa del Rey magnífica que nos han regalado todos los equipos, y donde yo creo que si hay algo que ha sobrado es energía de todos los jugadores por poner de su parte y por poner un espectáculo espectacular, redundancia, pero es que es lo que es. Es que no hay otra manera de definirlo. Abrieron la jornada, ahí se me escucha mejor, abrieron la jornada con una competición espectacular, Manacor sorprendiendo, Almería remontando, pero es que luego seguimos, y seguimos, y seguimos. Cisneros ganó, Lelemán, que estuvo ahí a punto de dar la sorpresa contra Guaguas, luego las semifinales, donde estuvo ahí Unicaja, espléndido, y luego ahí Guaguas remontando un poquito el ala, un poquito, tampoco, yo creo que ese esfuerzo se notó sobre todo a partir del tercer set, y en ese primer y segundo set se notó también como Cisneros tenía un proyecto bueno. Y al final, poco a poco, estamos viendo ahí las imágenes del último partido. Yo creo que se ha hecho un partidazo. Yo creo que ahora mismo lo único que podemos hacer es esperar a que empiece esto en tan solo unos minutos. En 58 minutos. Y desde aquí yo creo que vamos a disfrutar un poquito más, como ya lo hemos hecho durante todos los días. Bueno, los equipos están calentando, así que vamos a ver si podemos ver cómo han llegado al pabellón, cuáles eran esas caritas de concentración, de nervios, cómo han llegado nuestros equipos finalistas al pabellón. Yo creo que han llegado también con mucha gente alrededor, porque ya había bastante gente a una hora y media de esperar para todos los jugadores. Se les ha recibido también un poquito ahí. Mira, pillamos a las imágenes de Unicaja Costa de Almería, cómo bajaba Fran Ruiz, cómo está Víctor Rodríguez cogiendo ahí todas las últimas señales. Pablo Renán, cómo saludaba a la cámara. Le gusta a Pablo Renán ahí los momentos previos. ¿Dónde está todo el, vamos, todo el pescado que todavía no está vendido y se va a terminar de vender en unas horitas? Cómo se hacían fotos también con los chiquillos que se acercaban también al pabellón, con gente más veterana que también le gusta esto del vóley. Y al final con una afición que yo creo que se ha volcado también con la Copa y que ha mostrado otro lado diferente del voleibol, el lado que le gusta disfrutar de eventos como este, que ha sido espectacular y lo está haciendo porque todavía no ha terminado y vamos a ver. Yo creo que esta Copa del Rey ha sido una Copa, bueno, no ha terminado todavía, está siendo una Copa que está, yo creo que trascendiendo lo deportivo. Sí, al final llenar el pabellón, porque este pabellón recordemos que es bastante grande, son casi 4.500 personas la capacidad de este pabellón en un tamaño normal. Es verdad que se ha quitado algunas localidades también para hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo nuestro Ángel Sauras, que tiene ahí su sitio específico para ponernos esa música que estamos escuchando de fondo, pero al final lo que ha sido es un espectáculo de principio a fin, donde los jugadores han sido los protagonistas, donde los entrenadores también han sido protagonistas, los presidentes, la gente que hace todo esto posible a lo largo del año, ha tenido yo creo que su momento de gloria y su reconocimiento por parte de toda esa gente que ha venido a verles aquí. Veíamos, mira, por ejemplo, ahí en la grada tenemos ahí gente de Almería, tenemos gente de Guaguas, al final esto es una fiesta del vóley. Y efectivamente, como bien dices, toda esa gente que hace esto posible ha ido pasando por este set de marca y en esta tarde también vamos a tener algunas de las personas que, bueno, que han apoyado este evento, bueno, pues a nivel institucional, a nivel de patrocinios. También van a pasar por aquí para contarnos, bueno, pues por qué quieren apoyar este deporte, por qué quieren contribuir a que este deporte se visibilice y llegue al público y llegue al lugar que se merece. Efectivamente, y también vamos a tener a los entrenadores. Por supuesto. Porque yo creo que esa entrevista prepartido con los entrenadores, no sé si ha gustado al público, pero a mí me encanta hacerla, sobre todo porque yo creo que ves cómo están las cabezas de los entrenadores antes del partido. Son personas que tienen que estar, porque en el alto rendimiento pasa una cosa, no puedes corregir cosas técnicas en exceso, puedes corregir algunos detalles. Lo único que tienes que hacer es intentar averiguar por dónde puedes hacer un poquito más de daño y darle una señal muy técnica, una señal muy concreta. Y para eso los entrenadores también tienen que estar preparados. Hoy vamos a escuchar a los dos y ahí veremos cómo dan esa charla técnica a todos sus jugadores y a ver si se escucha también, no sé,
¿quién va a ganar de los dos? ¿Quién va a ganar de los dos? A ver, yo creo que también es muy enriquecedor, ¿no? Tenerlos cara a cara, ¿no? Ver también cómo se relacionan entre ellos, cómo se miran, cómo se desafían. Por supuesto. Es un momento clave, es un momento de muchísimos nervios, de muchísima presión. Y yo creo que enfrentarlos ha sido un acierto absoluto y desde luego, por supuesto, con tus preguntas y tu trabajo. Sí, al final no solo mi trabajo, es el trabajo de todos, porque yo creo que esto, yo solo aquí me hubiera muerto yo aquí. Y al final es el trabajo de un equipo que hay detrás, el que yo ya me rindo ante ellos, porque creo que son un grupo humano de trabajo muy grande y que han hecho que esto sea posible. Pero lejos de todo eso también, claro, al final hay mucha gente detrás y eso es lo que no se ve. Lo decíamos ayer, en esas preguntas, por ejemplo, que les hacíamos, no solo estoy yo, está también cámara, está también por realización, que van dando indicaciones, que van diciendo los tiempos, marcando también para que yo pueda llegar luego a este set también y por ellos narrar el partido. Al final, son muchas cosas las que hay y vamos a ver ahora qué es lo que nos dicen también los entrenadores en cuestión de minutos. Bueno, volviendo un poquito al tema deportivo, Jorge, tenemos por un lado a un Unicaja, Costa de Almería, que ha llegado hasta final, venciendo primero a Teruel en ese partido que no nos vamos a cansar de repetirlo, fue increíble, partidazo a todas luces. Después a Conecta Balear, Club Voleibol Manacor. Y bueno, y tenemos por otro lado a Guaguas, que primero venció al Eleman y después a Cisneros Alter Tenerife, ¿no? Efectivamente. Son dos caminos que han llegado al mismo sitio y, bueno, por poner un poquito en contexto a los equipos. Yo creo que no equipos. Han sido caminos difíciles. Sobre todo yo creo que ha sido un camino complicado, más complicado quizás para Almería, que se tuvo que encontrar con Teruel en unos cuartos de final, cuando ese partido perfectamente podría haber sido una final. El partido de Teruel y Unicaja Costa de Almería podría haber sido una final perfectísimamente. Pero claro, al final ahí los resultados también de la Superliga en esa primera vuelta hacen mucho, dejan mucho que decir, dejan mucho que hablar y tenemos que también evaluar un poquito cuál ha sido esa trayectoria. Yo creo que Guaguas se ha sentido más cómodo en el campeonato porque quizás también tiene mucho más rodaje, ya llevan 40 partidos, bueno, más de 40 partidos en esta temporada. Y al final, Unicaja Costa de Almería también tiene un proyecto muy bueno, tiene una competición muy buena, tiene unos jugadores espectaculares. Matthew Nix, madre mía, Matthew Nix. 40 puntos el primer partido, 25 puntos el segundo. Yo no sé cuántos hará hoy, pero yo creo que su equipo lo necesita también mucho. Al final tienen que aparecer esos jugadores y veremos cómo aparecen y de qué forma, porque seguro que van a aparecer. Estos dos equipos se enfrentaron en las semifinales de 2021. Resultado positivo para Guaguas. Sí. Se han enfrentado esta temporada ya, ya han hecho sus dos enfrentamientos de la temporada en la Superliga. También victoria para Guaguas, 1-3 en los dos. Si echamos un poquito la vista atrás, es verdad que en los últimos años, vamos a poner 3, 4, 5 temporadas, no nos vamos a ir mucho más lejos, la balanza se ha decantado principalmente del lado de Guaguas, tiene más victorias, ¿no?, sobre Unicaja, pero yo no sé, Jorge, si eso ha sido siempre así. Pues mira, es un partido que tiene muchísima historia, sobre todo porque claro, es un encuentro con mucha idiosincrasia, con mucha historia detrás. Yo creo que hay que tener un poquito de la perspectiva. Guaguas, cuando reaparece en 2020, arrasa. De hecho, tienen 15 enfrentamientos entre ellos, de ellos solo Almería ha ganado 3. Ese es el dato, solo ha ganado 3, de los cuales, de esos 15, uno fue en Copa del Rey, en unas semifinales, donde también cayó ahí Unicaja Costa de Almería, y por lo tanto yo creo que este partido es diferente, porque unas finales se tienen que jugar y se tienen que ganar. Da igual quiénes de los dos sean los favoritos, da igual qué equipo tenga más o menos o mejores jugadores. Al final también las cosas se igualan y es un partido donde yo creo que va a aparecer más el corazón que la cabeza en muchas ocasiones. Y luego si tiramos un poquito para atrás, son 64 partidos los que han jugado entre los dos equipos. En el caso del anteriormente lo que pasó, de hecho fue en los años 90 y los años 2000, incluso llegó a jugarse hasta los años 2011, una cosa así. Claro, tenemos a Almería que ha ganado 36 partidos y enfrente, 38 partidos y enfrente tenemos a Guaguas que ganó 26. Es un enfrentamiento donde ahí quizás se vuelve a nivelar de un lado al otro y también hay que mirar los enfrentamientos en Copa porque son enfrentamientos a partido único. Ahí gana Guaguas, 4 partidos ganó Guaguas, 3 partidos ganó Almería y de esos partidos 3 fueron finales, 2 ganadas por Guaguas, 1 por Almería. Quizás aquí viene la revancha. Bueno, pues vamos a ver si viene la revancha, si no, al final es lo que tú dices, una final, todo lo anterior no vale.
la estadística al final está para romperla. Tenemos dos equipos muy fuertes, tenemos dos equipos que vienen a por todas, lo han demostrado durante todo el torneo, durante toda la competición. Y los bueno. dos partidos quiere, y los dos equipos quieren hacer historia, porque al final Guagua sería esa segunda copa desde que volvió, la novena para llevársela a Las Palmas de Gran Canaria, pero es que Almería sería la decimosegunda, igualar al Real Madrid, que desde 1984 nadie ha conseguido igualar esas 12 copas del Rey que ganó el Real Madrid. Por lo tanto, al final, ¿qué es lo que quieren? Hacer historia, porque al final todos quieren que los recuerden, todos quieren que cuando miren la vista atrás digan, yo aporté a que este equipo fuera un poquito más grande, a que este club fuera un poquito más grande. Bueno, pues ya tenemos al grupo Metropop tocando en la pista y yo no sé qué te parece, Jorge, si los escuchamos un poquito. Vamos a escucharlos un poquito y me bajo y te dejo con Delfina. Venga. ¿Sí, no? Sí, y a ver si podemos hablar con los entrenadores enseguida. Muy bien, pues nos vemos enseguida. Hasta ahora. Hasta ahora. Cambiaron, no te creo nada, por te quiero, chaval. Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar. Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar. Sentirme como una colilla en unos labios al fumar. Colgarme de cualquiera que le guste trasnochar. Que inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora. Quiero volver a hablar de princesas que buscan, tipos que coleccionar a los pies de su cama. Tú eres algo que he olvidado ya. Ando silbando, me paro con la gente a charlar. Tomo algo, sonrío y me lo vuelvo a tomar. Escucho música y me pongo a bailar. Sigo flipando cuando veo mi cara en helas. Últimamente las cosas cambian cada vez más. A veces pienso que algo malo viene detrás. Me siento como una colilla en unos labios al fumar. Me cuelgo de cualquiera que le guste trasnochar. Que inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora. No quiero volver a hablar de princesas que buscan, tipos que coleccionar a los pies de su cama. Tú eres algo. No quiero volver a hablar de princesas que buscan, tipos que coleccionar a los pies de su cama. Tú eres algo que he olvidado ya. Venga, San Palmas, todo el mundo arriba. ¡Vamos! Una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar, de princesas que buscan, tipos que coleccionar a los pies de su cama. Tú eres algo. No quiero volver a hablar de princesas que buscan, tipos que coleccionar a los pies de su cama. Tú eres algo que he olvidado ya. Esta tarde vamos a pasarlo bien, ¿o no? ¡Sí o no! ¡Sí!
sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrán contar conmigo, porque voy a convertirme en hombre lobo. Me he jurado a mí mismo que no dormiré solo, porque hoy, hoy no pasa, voy a pasármelo bien. Voy a cogerme un pedo en los que hacen afición, iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta. Mañana ya si puedo dormir en la siesta, pero esta noche no. Jorge Mondragón en la pista, en una de esas carreras que se ha dado él, como viene siendo habitual en estos días, que le van a dar la Compostela. Yo tengo conmigo a Delfina. Delfi, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, encantada de estar aquí. Como decíamos, tenemos a Jorge con Charly Carreño y con Sergio Miguel Camarero. Así que vamos a ver si Jorge nos oye por ahí. Jorge. Gracias. Estamos con los dos entrenadores en el día de hoy, en esta finalísima de la Copa del Rey, con Carlos Carreño, entrenador del Unicaja Costa de Almería, con Sergio Miguel Camarero, entrenador del Club Voleibol Guaguas. Se están jugando un título, pero es que entre ellos ya se jugaron un título siendo jugadores, y esto igual les trae un poquito de recuerdos. ¿Cómo fueron esos enfrentamientos? Y no sé si esperáis con la misma energía y con la misma fiereza ahí también para conseguir ese título. Bueno, una vez ganó él y la otra vez gané yo. Yo creo que entre los dos equipos ha habido muchísima rivalidad histórica por el nivel de los clubes y de los jugadores. Por la parte de Guaguas que le toca, yo creo que las cinco finales que habéis jugado, las seis si contamos esa Copa Ibérica, las habéis ganado. No habéis perdido ni una sola final. Yo creo que esto es un dato rotundo de la fiabilidad que tiene Guaguas en una final. Bueno, cada final es una historia, cada partido es una historia. Nos enfrentamos a un gran... A un gran equipo con un maravilloso técnico y vamos a ver un partido muy disputado, muy complicado para los dos equipos, muy enrocado y como he dicho siempre, el que esté mejor en los momentos importantes se va a llevar el gato al agua y bueno, lo más importante es que vamos a dar un buen espectáculo y que la gente se lo pase bien. Vimos ayer cómo Cisneros intentaba hacerle daño a Guaguas con esos dos primeros sets. ¿Ese es el camino para intentar batir a un equipo que es prácticamente imbatible? Bueno, nosotros somos un equipo muy diferente a Cisneros y es cierto que Cisneros jugó muy bien, hizo un partidazo, pero Guagua aguantó. Guagua hizo lo que hace casi siempre, que es meter una marcha más que el rival, porque la tienen ahí y tienen equipo, tienen cambio y creo que estuvo muy bien trabajado. Cisneros hizo un equipazo, igual que Manacor y otro equipo que en la Copa han hecho un buen trabajo. A nosotros nos toca jugar a nuestro nivel y con la dificultad que tenés que mantenerlo durante todo el partido. Yo creo que también por la parte de Almería han remontado ya dos partidos. Cuidado, no os vayan a remontar a vosotros también. Bueno, Almería es típico, es así. Ellos juegan y hasta el último punto hay que jugarles porque en cualquier momento te lo puedes levantar. Y es un equipo muy aguerrido, un equipo que juega todos los puntos al máximo intensidad. Y está claro que hasta que no caiga la pelota no sabemos quién va a ganar. Pues yo creo que ya va siendo hora de daros la mano, la última vez que se van a dar la mano los dos entrenadores que quedan todavía por la lucha al título, y yo creo que con esto terminamos y ahora enseguida vuelvo a set. Bueno, Jorge, pues aquí te esperamos como siempre, como cada día. Delfina, valórame un poquito las declaraciones de los entrenadores. Bueno, al final es una final y los dos saben que es muy diferente a cualquier partido de liga, a cualquier otra situación. Hablaba recién al final Sergio Miguel Camarero de lo que había remontado, le preguntaba a Jorge, lo que había remontado los dos partidos frente a Teruel y frente a Manacor, el set inicial, con lo cual siempre esperás que estén ahí, siempre esperás que te luchen, y sobre todo porque los argumentos los valoran a la gente de Unicaja Almería. Por el lado de Unicaja, saben que se están enfrentando al Guaguas, saben que es un equipo que no ha perdido finales hasta ahora, con lo cual saben que van a tener que trabajar mucho. Y ahora te voy a preguntar lo que te pregunto siempre, ¿lo adivinas? ¿Quién va a ganar, Delfina? El mejor hoy. El que sea mejor hoy va a ganar. ¿No te vas a mojar? No me voy a mojar. Bueno, pues... Te cuento un poquito... Cuéntame un poquito, ¿sí? Te cuento un poquito, quizás, cómo se ve desde esta óptica el partido. Por el lado de Guaguas creo que se puede beneficiar mucho si mueve a sus centrales con alma, con gancho, con movimientos no estáticos en la red, para un lado, para el otro. Creo que eso le puede venir muy bien. Y después, primero porque sus tres centrales, y digo los tres porque ayer lo vimos a Graham Vigras, que vino desde el banco, que reemplazó a Martín Ramos y que estuvo, usó
80% de efectividad. Es verdad que solo le tiraron 5 bolas, pero de esas 5, 4 fueron puntos. Y Jean Pascal estuvo inconmensurable ayer, creo que si no me equivoco, con unos números de 12 balones que le tiraron ataque, 11 puntos, 92%. Una tremenda locura. Entonces, digo, el juego por el centro va a ser muy importante por el lado de Guaguas, pero moviéndolo. Y luego a ver por dónde bloquean a Matthew Nix, a este opuesto de Unicaja, que en la primera jornada, en los cuartos, se marcó 40 puntos, ayer se marcó 26 puntos. Entonces, está claro que con bola alta tenés que ir con triple a este nivel desde ya. Y después, supongo que tenés que bloquear. La diagonal se la vas a tener medianamente tomada porque tus centrales tienen mucho brazo largo, ocupan mucho espacio, mucha envergadura. Entonces, en la diagonal a tu bloqueo y la doble línea con tu 1 y con tu 6, y quizás con tu 6 fuera de campo para coger alguno de esos rebotes. Por mi parte, creo que Guaguas tiene que controlar eso, y después Guaguas tiene una pipe que no hemos visto en todo el torneo. Entra o Paolo Sonca o Nicolás Bruno por pipe tremendamente. Y te dejo después, te voy a contar un poquito de Unicaja brevemente, meterle al saque, meterle muy fuerte al saque para que vayan con Walla Sousa y definir el bloqueo ahí sobre Walla Sousa si le tomamos línea en side out y diagonal en fase break. Pues muchas gracias, Delphi, como siempre, tu análisis súper profesional. Como ya tenemos a punto de entrar en el set a nuestro primer invitado de la tarde, creo que vamos a escuchar un poquito a Metropop mientras se prepara. ¿Te parece? Excelente. Sabes que eres un poquito insoportable. Muchísimas gracias. Yo decía lo de cantar un poco así, vais preparando la garganta para animar a estos campeones. A ver qué tal con esta, a ver si os animáis. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza. Ya no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más y no puedo beber sin ti. ¿Cómo? No puedo estar sin ti. ¿Cómo dice? ¿Cómo? No hay manera. Ay, 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 ay. Vamos arriba. Que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, no, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina. Siempre.
Pues ahí está Metropop cantando canciones maravillosas. Qué temazos nos tocan, ¿verdad, Jorge? Efectivamente, todo mientras estaban ahí haciendo el sorteo Sergio Miguel Camarero, también Carlos Carreño, que se preparaba también para el partido. Queda menos de media hora para que arranque este encuentro y tenemos invitado excepcional. Tenemos al primero de nuestros invitados de esta tarde, además es un invitado muy especial. Juan Ignacio Gallardo, director de Marca, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, se me hace casi raro darte la bienvenida a tu casa. Sí, la verdad es que vivo a muy pocos metros de aquí y estoy encantado de que Leganés acoja este espectáculo porque trasciende lo deportivo. Hay un ambiente y una expectación enorme. Yo creo que el torneo, Jorge, lo podrá, y tú, decir mejor, que sois más especialistas, pero creo que está teniendo un nivel deportivo muy alto. Y si se une a la atmósfera de voleibol, estaba viendo ahora mismo, antes de intervenir, un montón de niños de diferentes clubes, entiendo que de la zona. Pues yo creo que es una fiesta muy importante y me alegra mucho que Marca esté presente aquí. Es una fiesta del deporte, lo hemos comentado todos los partidos en Marca y sobre todo ahora quedan los finalistas con una final que yo creo que recuerda un poquito a esos años 90 donde se enfrentaban Guaguas y Unicaja Costa de Almería. El deporte, el voleibol, yo creo que ya va siendo hora de que vaya apareciendo otra vez ahí en esa primera plana poco a poco. Sí, yo creo que sí, ¿no? Hoy también en la previa pues ha aparecido nuestra portada, nuestra primera página. Tenemos que ayudar entre todos a recuperar el tono mediático, digamos, ¿no? Porque yo creo que de participación y se percibe en los colegios, ¿no? Yo creo que la base es muy amplia, pero es verdad que a lo mejor mediáticamente el voleibol tiene que recuperar los éxitos o los laureles que tuvo. Como la Eurocopa del 2007. Claro, hace algunos años, ¿no? Pero bueno, yo creo que este tipo de eventos, este tipo de torneos contribuyen decisivamente a que el voleibol pueda vuelva a estar, ¿no? A la vista y al alcance de todos los aficionados, ¿no? Porque yo creo que en España, una cosa buena que tenemos, España es un país con muchísima afición deportiva y el aficionado al deporte lo es de todos los deportes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este torneo va a ayudar, seguro, va a contribuir a que el voleibol vuelva a crecer y a resurgir. ¿Te gusta la atmósfera, cómo estás viendo el partido, cómo poco a poco se va llenando aquí el pabellón? Yo creo que está vestido de gala todo el pabellón Europa de Leganés. Me encanta, sí. La verdad es que hay un ambiente fantástico, fabuloso. Además, este run-run, ¿no?, de expectación según se va aproximando la hora de inicio, con los jugadores ya calentando, la gente que está deseando ya que el balón se ponga en juego de forma oficial. Vamos a ver, yo creo que vamos a disfrutar de una gran final. Te he estado leyendo. Yo creo que estamos con dos equipos sobre la pista que nos van a deparar un espectáculo seguro bastante atrayente y atractivo, y bueno, vamos a ver quién gana, que lo hará el mejor. Me han dicho que también tienes algo de relación familiar con el voleibol. Sí, mis sobrinas juegan y aquí están las primeras para verlo. A ver si toman nota de algo, ¿no? Pues hombre, la verdad es que se aprenderá mucho, ¿no? Y sobre todo me gusta que vean que el voleibol, el deporte que practican, pues que genera esta expectación, ¿no? Y que, bueno, yo creo que es los valores que transmite el deporte, cualquier actividad deportiva para los niños y las niñas, son absolutamente fundamentales, y ver este espectáculo, este buen ambiente, esta camaradería en las gradas y demás, pues yo creo que es una enseñanza magnífica, ¿no? Pues yo creo que y bueno, yo quería, porque como a mí me gusta siempre poner en aprietos a todo el mundo, Juan Ignacio, yo te tengo que preguntar, ¿quién va a ganar? Fíjate que no me gusta jugar a futurólogo, ¿no? Pero bueno, entiendo que eso es el deporte, que tenemos que apostar. Voy a apostar por Guaguas. Vale, pues vamos a apuntar, ¿eh? Yo apunto aquí como nota, por Guaguas. Aquí van a ir pasando también varias instituciones, varias así personalidades, es. A ver qué pues venga, vamos a hacer una porra y al final, pues nada, el que pierda, pues que nos invite a un café a todos. Sí, porque lo necesitaremos para cuando terminemos esta retransmisión, después de todas las que llevamos ya. Pues muchas gracias, Juan Ignacio Gallardo. Gracias a vosotros y nada, que a disfrutar de y te dejamos disfrutar del espectáculo también. Gracias. Chao. Muchas gracias. Pues aquí volvemos con la retransmisión mientras vemos a los dos equipos calentar. Sobre todo ahí Unicaja Costa de Almería, que yo creo que está haciendo un poquito más de activación ahí que Guaguas. Hay que decir una cosa, Guaguas esta mañana no ha entrenado, sí que ha entrenado un poquito, bueno, ha entrenado pero ligero, un trote ligero, sin mucho cansancio. Ahí vemos como Unicaja Costa de Almería, que ha vuelto otra vez a este pabellón, porque esta mañana sí que ha estado, aunque un poquito más suave. Recordemos que llevan ya prácticamente 3 partidos Guaguas en 3 días, este será el tercero, claro, y llevan 3 partidos en 4 días Unicaja Costa de Almería, porque empezaron en ese partido del jueves. Al final, todo ese ritmo, todo ese traquetreo, todo ese tute, se nota. Además, partidos muy intensos, o sea, no han sido partidos, sobre todo el primero, físicamente han requerido muchísimo de estos jugadores,
que además sí. vienen desde lejos y claro, el cansancio ya hoy puede hacer un poquito de mella. Efectivamente, y además yo creo que también tenemos aquí esos nervios a flor de piel. Comentaban también desde el lado de Unicaja Costa de Almería que le tienen ganas a Guaguas, que le tienen muchas ganas a intentar conseguir esa victoria por fin. A Guagua, sobre todo después de que les ganaran en casa, de que les ganaran en el Centro Insular de los Deportes, de que, bueno, claro, es el rival a batir y además Unicaja Costa de Almería yo creo que es como el Real Madrid en el fútbol o como pueda ser el Fútbol Club Barcelona en el balonmano. Tienen esa exigencia de tenemos muchos títulos en nuestras vitrinas, queremos más. Tenemos que ser los mejores, ¿no? Al final es un poco lo que te pide un palmarés de un equipo como estos. Efectivamente, como bien dices, es ser siempre el que gana y por lo menos estar siempre presente en estas citas de alto nivel. Efectivamente, yo creo que parte de ese alto nivel ya ha llegado, por ejemplo, con ese video challenge que vamos a recordar esos tres matices para que la gente que se conecte ahora y que no lo haya vivido antes sepa dónde entra el video challenge. Ahí estamos con las imágenes oficiales. Luego las que hemos visto aquí, ya hemos visto todo lo posible. Ayer se vio por primera vez un árbitro que dijo, tengo dudas. ¿Qué ha pasado aquí? No sé qué ha pasado en esta jugada. Esa es una de las posibilidades. Entonces, en vez de declarar el punto nulo, primero se revisa y tienen que ver, ay, que se me ha caído el boli, tienen que ver ahí cómo tienen que solucionar ese problema técnico y ese problema de quién ha tocado, dónde ha caído, cómo se ve, y ahí se revisa la jugada y luego actúan. Claro, antes de eso también hay dos posibilidades de pedir el challenge, que si recordamos es durante el partido o en el último punto. Pero siempre en el momento concreto donde pasa la jugada. No pueden solicitarla hasta después de ocho segundos. Solo tienen 8 segundos para decir, quiero el challenge. Si hace el gesto, o bien así, que lo están viendo ahora en pantallas, o él lo hace de challenge. Entonces el árbitro enseguida actúa el protocolo y se tiene que evaluar qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Recordamos además que este es un partido que además de tener el primer árbitro y el segundo árbitro, tiene un tercer árbitro, que es como el papa de los árbitros. Porque es el que lo que él diga va a misa. Efectivamente, tenemos ahí también el árbitro challenge, que es el que tendrá que dirimir, el que tendrá que elegir si ha ido dentro o ha ido fuera. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, veíamos como ciertas decisiones del árbitro challenge se iban todos los jugadores a intentar comerse al primer árbitro y luego a por el segundo. Pero claro, ellos no tienen la facultad de decisión, no pueden ir en contra del árbitro challenge. Eso no se puede hacer. No es como, por ejemplo, en otros deportes donde tú puedes decirle al árbitro, oye, ves y mira la imagen, reafirmas o no tu decisión. Aquí no puedes hacer eso. Aquí lo que puedes hacer es escuchar y decir, vamos a pitar lo que me dice el árbitro challenge, sin poner en duda. Bueno, pues ahí queda dicho y recordado cómo funciona el video challenge, que desde luego está teniendo gran protagonismo en esta Copa del Rey. Lo hemos visto en varios partidos como la entrada de este sistema pues ha sido determinante. Sí, al final yo creo que ha sido determinante, sobre todo lo vimos claramente en ese Unicaja Costa de Almería Pamesa Teruel, donde ahí tendríamos que evaluar también un poquito ¿cómo tendría que solucionar esos problemas? Por ejemplo, en ese tie break aparecieron dos veces. Aquí se cantó el final del partido dos veces. Y las dos veces tenía razón Pamesa Teruel. No había sido lo que el árbitro inicialmente había pitado. Pero al final, por ejemplo, en las semifinales, todo lo contrario. En esas semifinales solicitaban esa revisión, ese challenge y aparecía. Y al final tenía que poco a poco también hacerse el juego los jugadores, los propios voleibolistas. De hecho, su actitud en el campo con el challenge ha cambiado, porque es, si te toco el balón, lo admito. ¿Por qué? Porque si no va en contra de mi equipo, porque podríamos perder esa revisión de challenge. Pero bueno, no siempre perder la revisión de challenge, a veces también es un poquito una cuestión de estrategia, ¿eh? A veces también un entrenador prefiere perder una revisión de challenge y parar un poquito el partido. Como cada uno quiera jugar. De hecho, por ejemplo, ayer Sergio Miguel Camarero se quedó sin tiempos muertos y prácticamente sin challenge en ese segundo set, sobre todo porque, claro, tenía que parar el partido de alguna forma. Cisneros le estaba estirando, le estaba apretando y estaba a punto de conseguir ese set. Entonces, claro, tendría que intentar parar el partido de alguna forma, conseguirlo, hacerlo, intentarlo, pero no le terminó saliendo. Y ahí tenemos una de las cámaras del video challenge que están puestas ahí en esos paneles LED. Y yo creo que todo eso también es gracias a una de las personas que también tenemos aquí sentadas. Así es, efectivamente, ya tenemos con nosotros al segundo invitado de esta tarde,
a nada más y nada menos que al alcalde de Leganés, señor Recuenco. ¿Cómo estamos? Muy buenas, muy feliz y muy contento, ¿no? Solo dicen que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y ver así el pabellón Europa, pues la verdad es que te llena de satisfacción. ¿Cómo se ha volcado la ciudad de Leganés con esta Copa del Rey? Pues sabéis que aquí en Leganés hay mucha afición al deporte y en particular al vóley. El otro día cuando daba la cifra se quedaban sorprendidos. Digo, mira, más de 60.000 personas practican deporte en las instalaciones municipales. Y de ellas, 1.200, un poquito más de 1.200 personas hacen vóley. Con lo cual, imaginaros la afición que hay aquí en esta ciudad por el vóley, con lo cual significa que esas escuelas, esos clubes, esos colegios, pues evidentemente se lo están pasando grande. Y si los habitantes de mi municipio están felices, pues imaginaos al alcalde. Y fíjate si tienen afición por el vóley, que los dos equipos de la ciudad están líderes, a punto ahí de intentar ascender si pasan por esa fase de ascenso con éxito. Sería fantástico verlo en un sitio como este, ¿no? Sería brutal. O sea, es decir, de hecho, cuando he hablado con los presidentes de los diferentes equipos que han estado participando, le he dicho, digo, echaros a temblar que el Lega no hace prisioneros. No me digas. Sí. La verdad es que creo que sería algo muy bueno, ¿no? Que aparte del referente que tengamos futbolístico, que evidentemente es un embajador de la ciudad, que tengamos otro referente, ¿no?, en otro tipo de deporte, que son minoritarias, pero evidentemente son igual de importantes, porque abrimos el abanico, las oportunidades, pues a aquellos vecinos que no son futboleros y que quieren practicar otra serie de deportes. O sea, que vamos a por la organización de una tercera Copa del Rey aquí en el Pabellón Europa. Total. ¿Podemos extraer esa conclusión? Ese es el objetivo, evidentemente. Si las cosas salen bien, pues hay que repetirlas. Llevamos repitiéndolo durante todas las retransmisiones. En 2017, que fue la primera edición de la Copa del Rey que acogió aquí Leganés, digamos que marcó un antes y un después para el voleibol. En esta edición de 2024, yo no soy quien para decirlo, pero yo creo que algo ha movido un poquito más. Ese impulso que necesita el vóley se lo está dando también la ciudad de Leganés de alguna forma, ¿no? Sí, creo que es importante, como he dicho anteriormente. Al final es una alternativa al gran monstruo que supone el fútbol, ¿no? Que es muy difícil competir con ellos desde un punto de vista del deporte, ¿no? De la afición, ¿no?, del deporte. Pero creo que existen otra serie de deportes que evidentemente generan mucha afición. Y aquí en Leganés el vóley, pues evidentemente ha sido un referente, pero creo que puede ser más. O sea, creo que puede ser todavía más y puede ser una marca ciudad. Hemos tenido, lo estábamos comentando un poquito por encima antes, ¿no? Hemos tenido aquí colegios del municipio. Sí. Tenemos un montón de pequeños jugadores, de futuras grandes estrellas del Club Voleibol Leganés, colaborando también en la organización de este evento. Tener de cerca a deportistas de élite para todos esos niños, sin duda es un lujo y, sí, y sobre todo un aprendizaje, una manera de fomentar, ¿no? Claro, todo el mundo necesita al final un referente, un ídolo en el que verse reflejados y decir, oye, mira, yo me gustaría ser como esta persona el día de mañana. Y todos los que hemos tenido infancia, cuando nos ha gustado un deporte, pues siempre hemos tenido un ídolo al que seguir desde el mundo de vista deportivo y soñabas con eso. Y el soñar es gratis y además es bueno, porque evidentemente al final también te está formando y sabes que para conseguir cualquier tipo de objetivo, con independencia del talento, que es importantísimo que lo tengas, pues al final todo requiere un esfuerzo, un sacrificio, y evidentemente los que están en el primer nivel de cualquier tipo de disciplina deportiva, en este caso el vóley, pues tienen mucho esfuerzo detrás, las cosas no se regalan. Y al final es un ejemplo que los más pequeños pues lo ven, y es una manera de transmitirles que cualquier cosa que consigas en esta vida o que quieras conseguir en esta vida requiere esfuerzo y sacrificio. A lo mejor no puedes llegar a ser un número uno de una disciplina deportiva, pero los valores que vas a aprender con el deporte te van a valer para cualquier otra actividad a la que te dediques el día de mañana. Hace un día soleado, pero de aquí nos queremos mojar, y de hecho ha pasado también antes Juan Ignacio Gallardo y se ha mojado. Sí. Unicaja Costa de Almería o Guaguas, ¿quién va a ganar? Uy, la verdad es que, como dices tú, hace un tiempo muy soleado, y te digo una cosa, ¿sabes? Como he empatizado con los dos presidentes desde el principio, me cuesta mojarme, ¿eh? Porque la verdad es que de aquí lo que he sacado es una buena amistad. Hombre. Pero estoy convencido. ¿Qué ha dicho Juan Ignacio Gallardo? Ha dicho Guaguas. Pues yo Almería. Venga, pues llévale la contraria. Pues llévale la contraria. Es un pensamiento que nos llevamos muy bien, entonces le llevo la contraria. Anotado. Sí. Almería.
Hombre, Almería con ese Maciej Unis que hizo 40 puntos de 63 golpeos, claro, que le dio. A ver, soy consciente que voy con el viento en contra, ¿no? En este caso, porque sé que el favorito es el Guaguas, pero evidentemente, pues para que se sientan aquí animados también. Pues yo creo que fantástico, muchas gracias por tu aportación, por estar aquí con nosotros en esos momentos previos, y volvemos al set para comentar ese partido y disfrutar de él. Venga, muchas gracias. Muchas, ¿vale? Gracias. Pasadlo bien. Gracias. Ahora. Y ahí teníamos las palabras del alcalde de Leganés, sobre todo comentando en estos momentos previos cómo está el partido. Yo me quiero girar. Yo también me quiero girar. Es que mira qué bonito está el partido, mira qué bonito está el pabellón. Está todo lleno de amarillo, todo pintado también de verde. Más gente también que ha aparecido de azul, porque el azul es el color del Club Voleibol Leganés. Pero también hay mucha gente que ha venido a ver este pedazo de espectáculo. De hecho, por ejemplo, estábamos aquí desde esta mañana y al final lo que habíamos conseguido es espectacular. Yo creo que lo que ha conseguido el voleibol es espectacular. Sobre todo porque esta mañana todavía seguía viniendo gente preguntando, oye, ¿tenéis entradas todavía por ahí? ¿Podríamos comprarlas? ¿Podríamos adquirirlas? Sí, efectivamente, todavía quedaban ahí unos resquicios, unos poquitos. Unas poquitas, pero tenemos prácticamente un auténtico llenazo en el pabellón Europa. Efectivamente, y sobre todo es un llenazo que yo creo que respalda bastante el trabajo que se ha hecho desde la organización, desde la Federación Madrileña de Voleibol, desde todos los patrocinadores, desde Vichy Catalán, desde todo el mundo, para que al final pueda ocurrir todo esto. Muy buenas. Aquí tenemos también... Ah, mira, espérate un segundito porque vamos a ver el sorteo de campo, de pelota. Tenemos ahí a Borja Ruiz, a Jorge Almansa, que se conocen muy bien y de hecho han compartido pasado almeriense. Entre los dos consiguieron que Almería ganara ese triplete hace ya unos cuantos años, entre Unicaja Costa de Almería, que ganó esa Supercopa, la Copa, la Liga, y que hizo historia prácticamente, e incluso estuvo ahí tanteando por volver a la competición, a la competición europea. Y ahora que recuperamos la imagen, tenemos aquí ya prácticamente otro invitado. Así es, esto no para, estamos recibiendo hoy un montón de visitas, claro, no es para menos, estamos ante una final de la Copa del Rey. Nos acompaña don Mariano de Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, y estamos de la mejor manera posible, rodeados de muchísima gente, lo cual tenemos que celebrarlo, y en un evento deportivo como este, celebrando el voleibol, celebrando Leganés y celebrando la Comunidad de Madrid, o sea que inmejorablemente bien. Valóranos un poquito lo que estás viendo, ¿qué te parece, cómo es la energía del pabellón, la organización de este gran evento? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, pues como os decía, es cierto que yo venía con unas grandes expectativas. Vengo además de otro gran evento deportivo. Vengo del partido entre el Rayo y el Real Madrid. Y no desmerece uno de otro realmente. He encontrado esas colas enormes de gente esperando pacientemente para entrar al pabellón, que ya las vemos aquí a todas. Se sonríe, se tienen expectativas de victoria dependiendo de cada uno de los dos equipos y sobre todo esa energía de la que tú nos hacías mención, ¿no? Es un lugar donde se percibe la positividad y se percibe las ganas de disfrutar del buen deporte. O sea que muy contento. Efectivamente, y además aquí tenemos a medallistas olímpicos, jugadores que han jugado la Liga Mundial, las competiciones más altas del voleibol español, como puede ser la Superliga, también el voleibol italiano, el turco, el polaco, esas ligas que están ahí arriba. Y además decíamos, lo comentamos con el alcalde de Leganés, podría tener la Comunidad de Madrid por fin otra vez un equipo en esa Superliga masculina. Sería una buena noticia también para la comunidad. Bueno, sería una fantástica noticia y sin duda alguna se trabajará en ese sentido, como se trabaja de mano a mano con las federaciones para que cada día mejoren las condiciones de trabajo, como estamos trabajando desde el inicio con todo el deporte base en el resto de deportes, pero también en el voleibol, para que esa formación de los jóvenes deportistas luego devenga en la creación de grandes profesionales, de profesionales que ganen a los más altos niveles, que tengamos representación en todos los estratos. O sea que, por supuesto, el trabajo va orientado hacia eso y lo que queremos es seguir apoyando y apoyando más. De hecho, teníamos como, por ejemplo, en el primer partido de cuartos de final, Hugo López, que se había criado aquí en Leganés, y Miguel Ángel de Amo, que también se había criado aquí en Madrid. Al final recibían ese aplauso sonoro, sobre todo Miguel Ángel de Amo, que yo creo que está haciendo una de las mejores temporadas en territorio nacional, en esos cuartos de final de la Champions League, y que se está jugando las habichuelas ahí en las semifinales. Eso también es Marca Madrid. Por supuesto, la Marca Madrid está, como estamos viendo, en todos sitios, ¿no? Porque hablamos del lugar que ocupa la cultura, hablamos del lugar que ocupa el turismo,
favoritismo, pero yo insisto en la idea de que todo este éxito se debe a la colaboración de todos y se debe al aporte que se está haciendo desde todos sitios y, por supuesto, desde el deporte. La Comunidad de Madrid es el lugar donde se está formando a los mejores deportistas y es el lugar, además, que está orgulloso de los suyos y orgulloso de que los suyos también estén fuera. Porque cuando va bien fuera, va bien dentro y viceversa. Yo creo que eso es muy importante porque, además, es tener esa sensación de equipo que el deporte nos está transmitiendo constantemente. Efectivamente, yo creo que también... Ha llegado el momento de mojarse. ¿Quién va a ganar? Aquí tenemos un empate técnico, ¿eh? Tenemos empate ahora mismo, ¿eh? Según Juan Ignacio Gallardo, director de marca, ha elegido Guaguas. El alcalde de Leganés ha elegido ahí... Almería. Pues mira, yo, si os parece, voy a ser un poco político en esta respuesta. Y yo creo que ya ha ganado la Comunidad de Madrid recogiendo esta final. Pues empate técnico, se queda igual ahí. Venga. Pues consejero, le dejamos ya tomar asiento y disfrute del partido. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Y nada, volvemos ahí ya con las imágenes del partido porque esto va a arrancar en tan solo nada, en 4 minutos. Yo creo que hemos tenido una previa fantástica. Nos falta la última, bueno, una de las últimas entrevistas que le pedimos que pase por ahí para dar el círculo. Y ahí, siéntese por aquí. Tenemos a don Agustín Martín Santos, el presidente de la Federación Española de Voleibol, durante 24 años. Con este mejor. Ahí que tenemos el casco, se lo pone, perfecto. El micro un poquito más arriba. Ahí, perfecto, creo yo. ¿Dónde miro? Hacia allá. Mirando ahí hacia allá, te están escuchando ya, mirando la cámara. ¿Dónde está ahí mi compañera que está ahora mismo dándole las indicaciones? Tires hacia mí, sin miedo. Sí, venga, un poquito más cerca, Agustín. Ahí, fantástico. Perfecto. Y todo preparándolo para la imagen, porque al final yo creo que también tenemos esos 4 minutitos para entrevistar. ¿Cómo ves la Copa del Rey? ¿Cómo estás viendo todo este evento? ¿Cómo estás viendo la aceptación que ha tenido del público? Porque yo creo que el voleibol se está volcando con la ciudad de Leganés y con esta Copa del Rey. Bueno, yo creo que la ciudad de Leganés está volcando con el voleibol, mejor. Estamos muy agradecidos a Leganés por la respuesta que está dando el público, sus instituciones, especialmente el ayuntamiento. Y respecto a la pregunta de cómo veo el voleibol, cómo veo esto, pues para mí no es ninguna sorpresa lo que está ocurriendo. Para algunos quizá lo sea. Esto es lo que yo esperaba. Aquí hay una gran capacidad de organización en Madrid, en todas sus ciudades, y la Federación Madrileña de Voleibol, que es realmente la promotora del evento, ha demostrado en sobradas ocasiones que tiene capacidad de organización, que lo hace bien y que sobre todo tiene un gran afán de crecer. Por tanto, lo que estamos viendo, que es un auténtico lujo, es lo que esperábamos, yo por lo menos. Lleno en Dos Hermanas, lleno también en Leganés. ¿Se podría decir que el voleibol está también volviendo a ese sitio que le ocupa? Sí, el voleibol ya ha vuelto desde hace mucho tiempo. Entre los años 2011 y 2022 hemos experimentado un 62% de crecimiento. Lo que pasa es que posiblemente ni la prensa ha sabido captarlo, ni nosotros hemos sabido comunicarlo bien a la prensa. Pero hoy en deporte, el voleibol no es un deporte minoritario, es un deporte mayoritario. Estamos en los 5 o 6 primeros deportes de España, por encima de deporte, en cuanto al número de licencias, por encima de deportes muy tradicionales y que se supone que están por encima, y no es así. Nosotros hicimos en Dos Hermanas, lleno absoluto, Copa Rey, Copa Príncipe Princesa, lleno absoluto, Copas de España, 4.500 espectadores en Guadalajara, 7.000 espectadores en Valladolid y 3.000 que no pudieron entrar, que se quedaron en la calle por falta de aforo. Y yo creo que cuando en un pabellón se cuelga el cartel de no hay asiento, es el éxito que todos esperamos. La verdad, estamos muy contentos. Es verdad que, bueno, estabas comentando que, bueno, que le falta a lo mejor la repercusión, la visibilidad, pero eventos como este en los que, bueno, se ha dado absolutamente el 100% para organizarlo, están colaborando, ¿no?, a darle esa visibilidad al vóley. Yo entiendo que sí, pero hay determinados clichés que hay que ir abandonando todavía. Dicen, no, el voleibol es un deporte minoritario. Gran ignorancia por parte de quien dice eso. ¿Le falta visibilidad? Nosotros estamos ahora mismo con este evento en varias televisiones autonómicas, estamos en YouTube, estamos en streaming en todas partes. Nosotros tenemos mucha visibilidad. Lo que pasa es que a veces la visibilidad no es salir en la primera cadena, en la segunda cadena o en la primera cadena de televisión. Hay más formas de visibilidad. Lo que hay que ver es cuánta gente lo ve. Desde luego, lo que estamos viendo aquí ahora
es porque la gente conoce el voleibol. Es porque lo conoce. Y nosotros preferimos que lo vean directamente. Otra cuestión es que sepamos venderlo mejor. Ahí estoy de acuerdo. Bueno, pues, Agustín, a ti sí que no te voy a poner en el aprieto. No, creo a que ti no creo toca. Que aquí, a ti no te voy a poner en el aprieto, no te voy a preguntar quién va a ganar. Y nada, estamos ya a puntito de que empiece este partido. Vamos a tener que despedir esta previa. Porque, nada, en apenas 5 minutos... arranca la gran final de la Copa del Rey entre Unicaja Coste de Almería y Guaguas. Yo me despido, les dejo con Jorge y con Delfina y hasta la próxima. Muchas gracias también, gracias, Agustín, por estar aquí.
y bienvenidos una tarde más, la última en este pabellón Europa de Leganés, donde se va a vivir la finalísima en esta Copa de Su Majestad el Rey. La 49 edición se decide ahora, hoy, en este preciso momento, en el partido entre Unicaja Costa de Almería y el Club Voleibol Guaguas. Un partido donde va a tener sorpresas, seguro, segurísimo, donde va a tener emociones y donde vamos a ver dos equipos que están en un estado de fórmula brutal. Están jugando ahora mismo de una forma espectacular y sobre todo porque tienen la capacidad para hacerlo. Tienen los jugadores para hacerlo, tienen las piezas para hacerlo. Y eso lo sabe muy bien Delfina Ferrer. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantada de estar aquí con este pabellón Europa hasta la bandera, hasta arriba, para disfrutar de la gran final de la Copa del Rey que nos merecemos ver. En este pabellón todavía quedaban en los días previos esa pequeña gradita que hay ahí arriba. Hoy no queda ni un alma para llenar este pabellón. Y aquí tenemos una de las sorpresas. ¿Por qué? Porque aquí les prometimos sorpresas cada día y se las vamos a dar. De hecho, va a saltar ahora mismo al campo los miembros de la banda sinfónica de la Escuela Musical Manuel Rodríguez Sales de Leganés para interpretar el himno nacional, el himno de España, para todo el público que está aquí en este pabellón reunido y donde va a vivir este partido con el himno nacional. Empieza a calentar motores aquí todo el mundo. Ahora, ahí va. Esto va a empezar en breve, esto ya está preparándose para que arranque, el público de pie aplaudiendo porque el espectáculo también empieza ahora. Se saludarán los dos equipos con dos jugadores que yo creo que a los que hay que tener echados el ojo. Uno, Matthew Nix, no hace falta presentación ya. 40 puntos en cuartos de final de 63 golpeos a la pelota, que es una auténtica barbaridad, 57% de acierto, una auténtica aberración, no he visto nada igual en mi vida. Y enfrente, Paolo Zonca, Nicolás Bruno, pero también está Víctor Rodríguez, las claves del partido, Delfina. Pero sobre todo también Wallace Sousa, ojo al opuesto de Guaguas, las claves del partido, claramente hay que buscar la forma de parar a Matthew Nix. Hay que pegarle mucho al saque si sos Guaguas, llevarlo lejos, bloquearlo. Vamos, hay que encontrar las salidas para que Matthew Nix no te haga todos esos puntos. Si eres Unicaja, hay que parar a Wallace Sousa y hay que estar muy bien con tus centrales para que Jean Pascal, para que Graham no te haga todos los puntos de ayer. Ayer tuvieron una prueba de fuego aquí, Guaguas, sobre todo porque se enfrentaron a un Vítor Amorín que cogió todas las pelotas casi prácticamente. Es verdad que apareció ahí Gaby del Carmen, que apareció ahí Bruno Vito. Sí. Al final también tenían esa obligación de aparecer, pero claro, los jugadores de Guaguas yo creo que están en esa dinámica más positiva todavía, con Víctor Rodríguez, que ya encontró pelota en la pasada jornada, en esas semifinales. Y también ahí, por ejemplo, yo que sé, con un Fran Ruiz espectacular, con un Borja Ruiz que aparecía por el centro. Sí. Los centrales también juegan este partido. Exactamente, va a ser clave el trabajo de los centrales. Guaguas puede aprovechar mucho por ahí si lo saca en alma, si lo saca en gancho. Y Unicaja va a necesitar mover a Jorge Fernández y a Borja Ruiz para darles espacio a Fran Ruiz y a Víctor Rodríguez. También escucharemos ahí las charlas técnicas de los dos entrenadores hoy, sí. Ahí tendremos a Carlos Carreño pelear en esa eterna pelea que tiene con Sergio Miguel Camarero, porque yo creo que ya es una rivalidad que llevan arrastrando desde que eran jugadores y que ahora la traspasan también a sus propios pupilos para intentar transmitir lo que es un club y otro. Y ahí tenemos a Nicolás Bruno ya saltando al campo.
Nico Bruno, que ayer estuvo muy bien, muy acertado, con 16 puntos, 14 de ataque y 61% de efectividad. Y atentos porque sale Graham Vigras al septeto inicial. Cuidado. Un Graham Vigras que ayer reemplazó a Martín Ramos con mucha precisión. Y ahí está Francisco Wallison Sousa, conocido por Wallace Sousa y por ser el hombre que está haciendo todos los puntos de este equipo. 20 salto, puntos para Wallace Sousa ayer. Es una pasada. Y al salto, ¿quién? El Miguel. Central más alto de toda la categoría. 2'13 de tío. ¡Qué barbaridad! Y ahí se puso al lado de nuestra compañera que mide 1'52. Y claro, la comparativa ahí entre compañeros, hemos dicho, ¡qué barbaridad! Al lado parecía un gigante. Y es que lo es. Porque es además uno de los mejores bloqueadores de la categoría. Porque es además uno de los mejores atacantes y porque es una grandísima persona. Jean Pascal, que ayer se marcó 11 de 2 en ataque, 92% para Jean Pascal. Y también saltaba ahí Unai Larrañaga, ha saltado también al campo Pablo Fonca, y Odeamo, y Martín Ramos era... No, Martín Ramos está en el banquillo. Y Odeamo ahí está, el capitán. Ahí está saltando, y Odeamo, sí. Porque ha saltado el último, el capitán, el madrileño, que se ha llevado el aplauso de la grada, porque está jugando en casa, está jugando donde nos decía, sobre todo, que es uno de los sitios donde él empezó a vivir el vóley desde bien pequeñito, porque aquí jugó uno de los equipos de Madrid, que era el Universidad Complutense, sí, que llegó a jugar en categoría superior en los años a finales de los 90 y al principio de los 2000, y ahí tenemos, como vemos, saltar ahí a Víctor Rodríguez, que el primero de los de Unicaja Almería. Víctor Rodríguez, que ayer estuvo con 10 puntos y un 30% de efectividad en ataque. Va a necesitar de él los ahorradores. Paolo Renán también, Bertasoni, que está haciendo muy buenos partidos ahí, metiendo velocidad. Jorge Fernández, que ayer con el saque hizo muchísimo daño ahí a sus rivales. Sí, Jorge Fernández estuvo muy acertado con su puntito de saque y sus 10 puntos en ataque. Y para mí, el hombre todavía del campeonato, Matthew Nils, que ahí lo vemos saludar al público con esa altura que tiene también. Está su primera temporada en España. Y que está partiendo la paz. Ahí está Fran y Fran Ruiz. Matthew Nils, 55% de efectividad ayer, 26 puntos. Y Fran Ruiz ayer estuvo brillante. 60% en ataque, Fran Ruiz. Ojo a eso. Y Borja Ruiz, que ayer también tuvo su partido. De hecho, veíamos cómo se picaba un poquito con Dani Macarro. Quizás porque se conocían, porque ya han compartido equipo. Pero ahí estaban los dos, digamos, como picándose en la garada, en la red. Ahí también está saltando Paquillo. Paquillo de gran labor, muy importante va a ser hoy para que Unicaja tenga la pelota y pueda mostrar a sus centrales. Y también saltará al campo, ya están todos. Estamos todos. Han dejado a la prioridad del capitán, que saltará después. Y ahí están los dos equipos preparados para volver ahí al pabellón Europa a disputarse el primer título de 2024, el segundo título nacional de la temporada, el tercero si contamos esa Copa Ibérica. Sí, sí. Todas las finales, todas las ha ganado Guaguas. Esta, veremos quién la gana, porque Unicaja Costa de Almería, si algo sabe, es jugar finales. Pero ojo, Unicaja Almería, que le levantó a Pamesa Teruel un 0-2 para terminar ganando 3-2. Y el otro día, ayer con Manacor, iba 1-0, remontó 3-1. Equipo peleón si los hay. Para recordar un poquito el bagaje histórico que tienen los dos clubes. Unicaja Costa de Almería, 12 Superligas, 11 Copas del Rey, 7 Supercopas de España. Y entre ellas, además, subcampeonatos, 11 Ligas, 10 de Copa y 11 también de Supercopas. Ha estado en prácticamente todas las finales de la historia de este voleibol español desde los años 90. Es un coloso de nuestro país y te tiene que tratar como tal, porque lleva 35 años estando en la máxima categoría del voleibol español sin bajar en ningún momento los brazos. Tremendo, espectacular. Y al otro lado, y Guaguas, con esas dos Superligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España, no ha perdido ningún título. Al saque, Paolo, ahí está el golpeo de Paolo Zonca, quiere ponérsela para Jorge Fernández. Cierra el primero Jorge Fernández. Se abre el partido, pero rapidito con Jorge Fernández. Y claro que sí, saliendo con el central, si tenés la pelota, para que se quede el central del otro lado. Buena recepción, ganchito adelante con Jorge Fernández. Ahí está Matthew Nils. Matt, que va el saque. Con el saque suyo podría hacer bastante daño. Por eso igual está al principio de la recepción. Se le ha ido por los pelos. No. Ha entrado dentro. Ha entrado dentro. Está pidiéndolo fuera de ahí Sergio Miguel Camarero. Sí. No sería descabellado pensar en el primer challenge. Ahí está. Arrancamos. ¿Qué se viene? Yo le he visto fuera.
Yo me daba justo el poste. Es que me tapa justo el poste también. Exactamente. Pero por la reacción de los jugadores, uno ya sabe también más o menos lo que pueden estar pensando. ¿Y qué pasa? Tarán, tarán. ¡Oh, dentro! ¡Se fue dentro la pelota! Muy asaltado. Lo está celebrando ahí la grada de Unicaja Costa de Almería. Punto directo de Matthew Lins, que ya arranca con un punto. Dos puntos jugados, uno suyo. Increíble sobre el lado derecho de Paolo Sonca, consigue tocar la línea. Ahí está, Magnifs, la tiene que poner en juego, Unai Larrañaga, la tira para adelante para que le pegue Nicolás Bruno, varilla, ha tocado la varilla, se queda el punto del lado de Almería, 3-0, parcial inicial favorable a los de Carlos Carreño. Y primera salida de Io De Amo y decide salir con Nico Bruno, que tiene el bloqueo bajo de Paolo Bertasoni. Y Magnifs al saque otra vez, tiene que hacerlo ahí bien, el canadiense lo está consiguiendo de momento, 3-0 en el marcador para los suyos, se marcha fuera el saque. Bueno, es una buena forma de empezar el partido. Sí, total, ahí dándolo todo Unicaja Almería, los ahorradores, con ese punto de saque de Matthew Nitz, el golpeo de Jorge Fernández en la primera bola, y ahora el turno del Guaguas. El turno de Guaguas, que ya va el saque, ahí está, Jean Pascal, tiene que poner el balón en juego, lo hace y se le marcha fuera. Y ahí como lo seguía con la mirada Víctor Rodríguez, como diciendo, esta no me va a caer a mí. No. Vamos a acompañar la con pelota. La mirada, oye, pero se ha ido fuera, ya está. Con la mirada, pero hizo lo que hay que hacer, desplazamiento lateral ahí, ese saque, y luego sí, finalizó ahí con los ojos asegurándose. Ahí lo tenemos a ahí, Víctor Rodríguez. Al saque Víctor Rodríguez, otro de los jugadores que tiene que aparecer, lo entrevistamos también aquí en las semifinales, y podría tener su partido. Víctor Rodríguez al saque, el golpeo de Víctor Rodríguez, tiene que ponerla para Trante, ahí le pega con potencia Graham Vigras y consigue el punto, 4-2. Primera recepción buena que tiene ahí, perfecta, eligen salir con Graham Vigras, estaba Fran Ruiz con Wallace Sousa, el bloqueo individual, bloqueo abierto están utilizando por ahora. Un Graham Vigras, también canadiense, aquí también tendremos duelo de canadienses. Seguro que sí, se conocen sí. Por la selección. Balón que se marcha fuera, dice. Uy, hay challenge, Almería. Hay challenge. Yo creo que aquí sí, que sí. Yo creo que entró, ¿eh? Esta es más sencilla de verla para nosotros dos. También es verdad que la perspectiva que tenemos sí. Igual puede inducir a error porque ya nos ha pasado en otras ocasiones. No, claro que sí. Pero vamos a ver qué es lo que dice el challenge. Mi sensación es que buena. Okay, escucha, para que haya pedido ya los dos challenges Sergio Miguel Camarero sí. En tan solo 6 puntos, ¿cómo tiene que ver el partido? Vamos a investigar. ¿Tú no sabes qué es esta no canción? No sé cuál es esta canción. ¿Qué joven es que eres? El Inspector Gadget. Me pilla muy joven. Me pilla excesivamente joven. Uy, y estoy tirando de edad, ¿no? Y la pelota dentro. No sé. Madre mía, sí. Dentro. Fíjate. A ver, en el otro es monitor muy dudosa. Pixelado. Es muy dudosa. Es bastante dudosa, la verdad. A mí me dio la impresión de dentro. ¿Y si empezamos a hacer vueltas esos balones? No lo sé, ahí lo dejó. Así ha arriesgado también mucho ahí Sergio Miguel Camarero por la distancia que le quedaba a la pelota, ¿eh? Ahí está, Graham Vibras, tiene que meter el cuerpo. Paquillo la tiene que tirar para adelante, ahora sí. Fran Ruiz, el punto que sube para Guaguas. Metió las manos ahí Miguel Ángel De Amo para hacer ese bloqueo. Tremendo bloqueo ahí, de triple bloqueo entre Graham Vigra, Bruno, Nico Bruno y Io De Amo. Y al saque que se marcha, ¿quién si no? El brasileño Sousa, Wallace Sousa, al saque. El golpeo de Wallace Sousa, tiene que ponerla Paquillo, la tiene que levantar ahora Paolo Renán para atrás, Jorge Fernández. Brutal. Cierra el punto Jorge Fernández. La recepción es desplazada sobre zona 4, Jorge Fernández lo sigue por detrás, casi con bloqueo individual porque Io De Amo se queda pendiente de Fran Ruiz. Y Jorge Fernández que se marcha ya al saque, el central, el internacional con España. Y allá va Jorge Fernández al saque. ¿Cuánto? Tiene que coger la pelota. La pone en juego, la toca ahora mismo ahí como puede Paolo Sonca, la levanta para atrás, ya le pega ahora mismo Sousa, la pasa Víctor Rodríguez y pita dobles. Doble. Y doble dice Paolo Renán que tiene razón. Sí, doble contacto ahí, pero otro pelotón ahí de Wallace Sousa a la diagonal. De hecho se gira Paolo Renán y le dice, pero ¿qué has pitado? Y hace dobles. Y le dice, es verdad, y se empieza a reír como diciendo, no ha colado, no ha colado. No ha colado. Sí, había ahí doble contacto. Y al saque Nicolás Bruno. El argentino que tiene que poner otra vez el balón en juego. Se estira y Paquillo la tocaba o no. Porque ha tocado yo creo que ya directamente el campo. No lo tengo tan claro, pero le encuentra ahí el lado derecho al líbero. Mete brazo, un espacio que solo Nico Bruno encuentra.
Al saque, se marcha ahora mismo. Fíjate cómo se enfrenta un poquito más ahora el líbero con sí. La cadera al sacador. Nicolás Bruno, sobre todo porque están haciendo un saque muy cruzado, porque tiene mucho espacio más así. El saque, ¿ves? Se le está yendo fuera ahí. Cuando tiran los saques, digamos, a la línea, como tiene tanta potencia, quizás le falta un poquito de campo. Podría llegar a ser. Ayer, ¿quién era el que lo hacía? Pablo Zonca, que sacaba siempre así moderado. Claro, Pablo, que saca en diagonal. Sí, sí, sí. Bueno, ahí lo tenemos. Pablo Renán. Golpe de Pablo Renán tiene que llegar. Unai Larrañaga la tira para adelante. Le pega ahora mismo Pablo Zonca. Ahí lo tienen. El italiano que empieza a tener sus puntitos. 7-6. Y el italiano que pega solo porque el central Borja Ruiz se había quedado con Graham Vigras. Y ese golpeo de Graham Vigras que irá al saque. Y tenemos R1 para Bertasoni, que tiene tres frentes delanteros. A ver si sigue moviendo a su central. Matthew Nils en zona 4 y Fran Ruiz en zona 2. Graham Vigras pone el cuerpo. Fran Ruiz la tiene que tirar para adelante ahí. Borja Ruiz que la levanta. Nico Bruno para atrás. Se le marchó afuera. Nadie tocó la pelota de Wallace Sousa. De hecho, lo decía Borja Ruiz. Yo no he tocado ni Fran Ruiz tampoco. Exacto. Y buen trabajo de Unicaja Almería buscando salir con los centrales ahora con Borja Ruiz conectando. No puntuaron, pero qué importante es esa salida. Sobre todo también cuando tienen a los Ruiz delante con Nibs, con Matt Nibs, que no son familia, no tienen nada que ver. Ahí está Fran Ruiz, tiene que cogerlo el balón para adelante, le pega ahora mismo Jan Pascal. Consigue el punto el central, 2 metros 13, no hace falta ni que salte. Es que es por ahí. Borja Ruiz se había quedado para su lado derecho, central y banda, y Víctor Rodríguez había quedado emparejado con Jean Pascal, y así todo le encontró el espacio Jean Pascal. Y ahí tiene la pelota, Io De Amo, Miguel Ángel De Amo, que se pone en la línea de saque, tiene que ponerla en juego. Fran Ruiz la tira para adelante, ahora le pega Víctor Rodríguez. Aquí nadie afloja, aquí no quiere soltar nadie ni un milímetro. Y le pega la línea Víctor Rodríguez, un solo bloqueo que le tomaba la diagonal. Muy bien Víctor Rodríguez, qué partido parejo, qué calidad estamos viendo. Qué barbaridad de partido, 8 iguales. Estamos viendo en estos primeros compases. Y al saque Borja Ruiz, que tiene un saque siempre peligroso. Ahí está el golpeo dentro, el golpeo dentro de Borja Ruiz, punto directo del central. Y con qué confianza salieron los ahorradores en el saque. Crucial que tiren su saque, que le den duro, que alejen la recepción de la red. Pero fíjate cómo ha cargado con el cuerpo Borja Ruiz. Se ha tirado el balón muy alto, sí, pero ha cargado con el brazo para darle, impregnarle ahí esa velocidad. Sí, sí, ahí lo encontró Paola Zonca. Dos saques, le hicieron 2 puntos a Paola Zonca hoy. Borja Ruiz, ahora se le marcha fuera por los pelos. De hecho, está mirando ahí Carlos Carreño como diciendo, no sé si lo pido o no, y le hace Borja Ruiz. Creo que a futuro cada equipo va a tener a alguien en las líneas para ayudar. Porque puede ser desde la grada o sí, desde si la tenemos grada. Todavía aquí el challenge. Claro. Ahí va. Paola Zonca. El golpeo del italiano, tiene que meter el cuerpo Fran Ruiz, punto directo de Pablo Zonca. Él sigue a lo suyo con ese 10-9. Duelo de cañoneros al saque, ahí el número 3, el italiano, le encuentra el lado a Fran Ruiz. Está ahora mismo Pablo Zonca desde el saque. Y creo que le encuentra el lado derecho porque Fran Ruiz está pendiente de cubrir a Víctor Rodríguez. El golpeo, Paquillo tiene que tocar esa pelota para intentar levantarla. Pablo Renán Bertasoni para atrás, le pega Matthew Nils. Y Matthew Nils que sabe hacer lo que acaban de ver, puntos como ese. Le habían tapado la línea, le rompió la diagonal Matthew Nils en zona 6. A ver si continúan con ese planteamiento sobre el número 9. De hecho, es que Matthew Nils cuando ha bajado ha puesto cara de este es mi día a día, señores. Totalmente. Ahí está Matthew Nils, que se marcha al saque, pone el balón ahí en medio. Unai Larrañaga tiene que tirarla para adelante ahora mismo. Le pega ahí Nicolás Bruno, consigue el punto y se lamenta Pablo Renán, porque creo que lo había saltado bien, pero le ha faltado estirar un poquito el brazo derecho. Solucionó la pelota Nicolás Bruno, no estaba cómodo con ese lado largo, pero tenía uno contra uno y el número uno de Guaguas tiene mucho oficio. Blockout, punto para el Guaguas. Allá va ahora mismo Jean Pascal, que tiene ya la pelota en esa palma de la mano. Se la lanza y pone el balón en juego. Ahí está Paquillo, que tiene que coger la recepción. La tira para adelante, le pega ahora mismo Jorge Fernández y consigue el punto.
Otra vez salida por el centro, ahí entre el bloqueo del de 4 y el de 3, con el ataque de Jorge Fernández a zona 5. Tiene la pelota, elige el centro. Creo que está siendo muy inteligente el planteo de Unicaja Almería. Y Víctor Rodríguez al saque. Con el saque de Víctor Rodríguez ayer se hizo mucho daño. Tiene que aparecer ahora mismo desde allí para intentar volver a poner la diferencia de 3 en el marcador. O por lo menos un poquito más grande. Ahí está Víctor Rodríguez, una en la rañaga, la tiene que tirar para adelante. Ahora sí, le pega y Nicolás Bruno, que sigue a lo suyo. Menudo partido está empezando a hacer Nicolás Bruno. Es que tiene oficio, sabe lo que hace. Y ahí Jorge Fernández por poquito no llegó a cerrar. Se había colgado un pelín con Graham Vigras ahí, entre los dos bloqueadores, Nico Bruno hace el punto. Y al saque, cuidado, no puede sacar mientras haya otra pelota que esté allí por el campo. Wala Sousa. La recoge ya la pelota, aplaude Pablo Zonca, que se lo está pasando bien en este partido. Para que aplauda también el público. Wala Sousa le tiene que sacar ahora mismo. Mete el cuerpo Paquillo, ahora sí la levanta para adelante, le pega Fran Ruiz. Intentaba el punto, tocaba en el bloqueo, creo yo. No, no ha tocado en el bloqueo. Por poquito, es muy raro porque siempre encuentra manos ahí Fran Ruiz. Por poquito no toca bloqueo. Había sido la salida Fran Ruiz en esa pelota. Y cuidado, cuidado que Guagua se empieza a abrir un poquito la brecha. Tendrá que reaccionar ahora mismo Unicaja Costa de Almería. Mati Unils en segunda línea. Allá va el saque. La tiene que poner ahí igual a Sousa. Paolo Renán para atrás. Le pega Mati Unils. Se marcha afuera y no me extrañaría el tiempo muerto. Ahí está. Ahí está el tiempo muerto. Había entrado. Va a pedir el tiempo muerto Carlos Carreño porque el partido ve cómo ha perdido ese ritmo que tenía su equipo o quizás el acierto. Pero dos cosas. Vamos a escuchar ahora mismo a Carlos Carreño. Dos cosas. La primera, aguantamos que estamos acertando más bastante con el tema del plan de juego. Y estamos tocando mucho pelota en cuatro. Tenemos que leer mejor si al final la pelota en cuatro se le queda aquí para cambiar un poco la técnica. Lo que te decía, te están defendiendo así, así y así con la alta. Pero tiene a Ido y a Bruno. Vale, en vez de buscar al central, métele fuerte esta vuelta. Y ahí estaba la charla técnica de Carlos Carreño, que yo creo que quiere que vigile al central. Quiere que la marca se haga, pero que también lleguen los apoyos a las bandas. Supongo que sí, me cuesta ahí escuchar un poquito detalles técnicos marcándole elementos en la plantilla ahí que tiene delante de él. Sí, yo creo que sobre todo lo que quiere es que no se pierda ese bloqueo que les estaba dando tanto en el partido. Sí, vamos a ver ahora. Wala Sousa al saque, que se vuelve a poner otra vez el balón en juego. El golpeo lo tiene que poner Víctor Rodríguez. Ahí llega Pablo Renán Bertasoni. Para adelante le pega Fran Ruiz. Se gira con garra y con fuerza Fran Ruiz para celebrar el punto. Muy bien Fran Ruiz en esa bola, en esa diagonal. Aguanta Bertasoni porque lo tiene Jorge Fernández atrás. También hubiese sido una buena opción, pero también necesitaba darle confianza a Fran Ruiz en esa bola. Y ahí está Jorge Fernández al saque. Ahí lo tienen. Delantero Io de Amo, pero en segunda línea o a la Sousa. Jorge Fernández, que ya sabe lo que es ganar aquí una final. Y el balón que se le marcha fuera en ese saque. Aquí Jorge Fernández ganó la final con Can Ventura Palma, que entonces se llamaba así el Club Voleibol Palma. Sí, sí. En esta final que jugó contra Teruel, ninguno de los dos equipos está ahora mismo aquí. Así que tendremos un nuevo campeón en Leganés. A ver, ¿qué ocurre hoy? Al Nico saque, Bruno. Nico Bruno. ¿Le volverá a sacar el libro ahí en diagonal? Sí, no, está buscando a Víctor Rodríguez, se tiene que estirar, ahí está Pablo Renán para atrás, le pega a Mati Unils con potencia y consigue el punto Mati Unils, que ahí está, uno tras otro. Entre los dos bloqueos había una brecha grande, había un gap, la encuentra Mati Unils, encuentra suelo también. Mati Unils, le dejas algún espacio, aunque sea mínimo, y te va a hacer un punto. Sí, total. Lo lleva en las sangres este chico, Pablo Renán. Tiene que poner el juego, ahí está Paolo Zonca, la colocación se la pone para Graham Vigras, balón que se marcha adentro. Le pega un poquito flotado ahí, no conectan del todo bien, pero encuentra campo, encuentra línea, la recepción le había llegado bien ahí Odeamo y salida por el centro. Vemos ahí cómo le estaba golpeando el balón Graham Vigras y cómo reaccionaba ahí Unicaja Costa de Almería y al saque se marcha ahora mismo otra vez Graham Vigras. R1 para Bertasoni, Mati Unils en 4. Graham Vigras mete el cuerpo ahí, Fran Ruiz la tiene que poner para adelante, le pega Mati Unils. A placer. Y a placer le pegó, efectivamente, porque no tenía nadie delante. La reventó, hizo el punto. Tenía el número 7, tenía Io de Amo, pero no son suficientes centímetros en esa pelota para taparlo. Mati Unils es que es también bastante alto, rondando los 2 metros.
muy, muy alto el número 9. Al saque Fran Ruiz, el golpeo de Fran Ruiz, tiene que meter el cuerpo Paolo Zonca para intentar recibirla. Nicolás Bruno, que llega perfecto, se tiene que apoyar en la valla publicitaria, pero sigan, sigan. Fran Ruiz tiene que poner la pelota ahora para Víctor Rodríguez, mete el cuerpo, toca, tocó en un elemento externo, tocó en una de las vallas, se queda la pelota ahí arriba, no ha bajado la pelota. Esto es una de las cosas que pueden pasar en pabellones. Así. Pasa en el directo estas cosas. Sí, se quedaron sin pelota. Buena recuperación del Guaguas en esta pelota que pasa un fribol. Lo pasa Fran Ruiz, Bertazzoni para Víctor Rodríguez. Rápida y a la diagonal a una mano. Mano y techo de pabellón. Se quedaron sin una de las pelotas, pero todavía quedan bastantes ahí. Fran Ruiz tiene que pegarle ahora mismo. Bueno, bueno, bueno. Con Fran Ruiz que iguala el partido. 16 iguales. Es que Fran Ruiz entiende los tiempos. ¿Cuándo soltar el brazo? ¿Cuándo meter? ¿Cuándo rosquita? Y obliga el tiempo técnico de Guaguas. Tiempo técnico solicitado por Sergio Miguel Camarero, porque ahí lo tienen. Tiene que irse ahora mismo con ese 16 iguales. Escuchamos a Sergio Miguel Camarero. Estaba dándole las indicaciones ahí a Nicolás Bruno y a Paolo Zonca, que yo creo que son los dos jugadores que tienen que aparecer cuando Guaguas necesita esos puntos ahora mismo, por ejemplo, porque ese parcial de dos puntos que le ha hecho ahora mismo Unicaja Costa de Almería es bastante peligroso, sí, sobre todo por el momento en el que estamos. Y quiero matizar que como está en segunda línea ni Bruno, me parece que estaban hablando de la defensa en función de cómo el bloqueo esté o no, si vaya un pasito para un lado o para el otro. Y Fran Ruiz al saque, ahí lo tiene, ese saque de Fran Ruiz, se marcha fuera. Ese saque de Fran Ruiz que se ha ido por la línea de fondo. Recordemos que Unicaja necesita mucho de su saque hoy, entonces esto es normal que pase para alejar esa pelota de la red y que, bueno, intentemos bloqueo defensa con las bandas. Y al saque, ahí tienen a Miguel Ángel de Amo. Bertazzoni, zaguero, tres frentes de ataque, Mati Unix en zona 2. Ahí está Víctor Rodríguez que pone el cuerpo, lo tiene que tirar para atrás para Mati Unix, que toca la pelota y el bloqueo. Y el toque punto, de toque de red. No sé si Paolo Zonca y Pascal, ninguno de los dos se dan por aludido. El punto para Almería. Pisa la línea, pasa el pie de la línea al otro lado, es lo que dicen. A ver, sí, completamente. Sí, y hay mucho pie que pasar, ¿eh? Ya te y digo, lo pasa. Y hay mucho pie, 52 sí, sí. De talla. 52. Allá va Borja Ruiz. El golpeo de Borja Ruiz tiene que pegarle fuerte y se marcha por la línea de fondo. Buscando un espacio concreto entre la zona 5-6. Se le escapa por poquito al número 14, el capitán de los ahorradores. Al saque se marcha Paolo Zonca. El jugador que revoluciona partidos para Guaguas y mete saques como ese. Ahí tienen a Paolo Zonca. Y lo tenés a Fran Ruiz ahí muy clavado y muy pendiente de cubrir a Víctor Rodríguez. ¿Qué hizo el italiano? Le metió un poquito más de rosquita. ¿Qué le dice Renan Bertazzoni? Mirale el codo. Mirale el codo que lo baja. Yo creo que es el balón tenso, ¿no? Ahí está el golpeo, se marcha fuera. Se fue fuera. Buenas intenciones. Menudo saque tenía ahí Paolo Zonca. De hecho, hace así con los labios como diciendo, me falta un pelo. Sí, un pelito, medio metro menos. Brutal. Mati Unix al saque. ¿Quién va al saque ahora para devolvérselo? Menudo duelo de saques ahora mismo. Zaguero y Mati Unix. Zaguero Io de Amo tiene en segunda línea Wallace Sousa. Perdón, sí, sí, zaguero. Sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Está Wallace Sousa de zaguero. No, oh, no lo sé. No, ah, no está haciendo la. Arriba. Está. Ahí está. Están engañándonos a todos y ya está. Desde arriba, ahí está. Desde zona 4, metiendo ese punto. Sí, sí. Ahí Nicolás Bruno. 20 de 18. Esa diferencia de dos, aunque parece pequeña, en este momento del partido es un poquito psicológica, quizás. Es una diferencia en este partido tan igualado, un punto, dos puntos, son importantes, pues son complicados de sumar en fase break, ¿eh? Sí, y sobre todo yo creo que también porque los jugadores de Almería, aunque quieren pelear el partido, reconocen que es un rival complicado el que tienen delante. Ahí está el golpeo, tiene que pegarle ahí Jorge Fernández, que baja la pelota desde arriba, más allá de la luna, y estuvo hasta el infinito y más allá Jorge Fernández. Estuvo muy bien Jorge Fernández, que ahora la cambió, ya no pegó sobre zona 5, le pegó un poquito de refilón hacia zona 6-1 para ese lado, la defensa y el bloqueo le cubrían la zona 5-6.
y ha entrado al campo porque se ha marchado Fran Ruiz. Entra Fernando Fernández. Cambio natural. Yo creo que va a intentar meter un poquito más de altura en la red. Ahí está, Víctor Rodríguez. Tiene que pegarle ahora el balón que se marcha afuera. Por poco, por un poquito se le va arriesgando ahí el número 3, Víctor Rodríguez. Y se vuelve a deshacer el cambio. Se deshace el cambio, entra Fran Ruiz. Yo creo que también lo necesitaban también ahí para esa salida de recepción. Porque tiene un ataque muy potente, pese a lo bajito que es en comparación, por ejemplo, con Matthew Nix. Oye, no. Pega unos saltos que compensa toda la altura. Número puesto de salida Fran Ruiz ahora. Vamos ahí a... está el golpeo de Wallace Sousa que se marcha por la línea de fondo. Mucho se le escapa ese balón ahí a Wallace Sousa. Respira Unicaja porque era importante ese side out. Sí. Y la diferencia es solo de uno, con un tremendo saque de Jorge Fernández. Igual, ojo. Igual de psicológico que eran esos dos puntos. Ahora sí, Jorge Fernández se saca de la chistera un saque potente. Y está. Están ahí. Ahí está Jorge Fernández. Tiene que pegarle muy fuerte. Paulo Zonca para adelante. Ahora sí que la coge Nicolás Bruno. Vaya tela con Nicolás Bruno el partido que está haciendo. 22 a 20. Ese matchup, ese emparejamiento que tiene con Bertazzoni sale muy favorable para Nico Bruno. Le pega la línea. Había muy poco espacio. Consigue ahí Nico Bruno pegarle a la pelota y pasar. Nicolás Bruno al saque. Que ya está también ahí dando órdenes a los jugadores porque tendrá que buscar ahí la salida de balón. A ver, yo creo que va con Fran Ruiz rapidita por ahí, por zona 4. Y no está ahí Odeamo, está adentro Manu Furtado. Está Manu Furtado, lo que pasa ahí es que te saca golpeo, blockout. Tiene que ponerla, Víctor Rodríguez. Te saca a... blockout ahora Fran Ruiz. Fran Ruiz. Sí, adentro, ya adentro. Y además ha tocado en las manos del bloqueo. No. Qué bestialidad lo que acaba de hacer el número 10. Tremendas manos tenía. Para mí era buscar un blockout de alguna manera, pero entró rápido. El ángulo de 5 lo quemó. Lo ha hecho muy bien ahí Fran Ruiz. Me encanta este jugador. Siempre. Paolo pues... Renan la tiene que tirar ahora para adelante. Le pega. No, ahí ha engañado todo el mundo. Mete buena el cuerpo defensa. Paolo Renan la tiene que colocar Paquillo. Llega para Fran Ruiz. Bloqueo de 3. Toca el bloqueo. Igual al partido. Fran Ruiz de momento tirando del carro. Y eso que yo creo tiene muchísimo mérito. Tremendo mérito la defensa de Víctor Rodríguez en zona 6 a una mano. Y luego, ¿quién? ¿Quién sino si Fran Ruiz que te resuelve con un poquito de oficio entre las manos de bloqueo? Punto para Unicaja. Ahí está la colocación para adelante. Le tiene que pegar Paolo Zonca. La salva. Madre mía, cómo metió las manos ahí para Tiunis. Que cierra el punto. Es que Graham Vigras es mucho tamaño también. Y con la manito como que la empuja un poquito. Borja Ruiz se había ido un poquito más con Paolo Zonca. Creo que se han desprendido un poquito de la jugada los jugadores en la red de Unicaja Costa de Almería. Estaban más pendientes ahora mismo de Paolo Zonca. Claro. Y entonces ahí les ha costado un poquito subir. Normal. Es normal. Te tapas la cabeza, te destapas los pies. Tienes que elegir uno u otro. Ahí está, Graham Vibras tiene que ponerla a Rafa y Fran Ruiz. La colocación para detrás, para Fran Ruiz, que está en muy buen estado de forma. Consigue otro punto ahí, Fran Ruiz. 23 iguales. ¿Cómo? Empata el partido, sigue iguales. ¿Cómo le gusta la R1 a Fran Ruiz? Cuando el colocador en uno, él recibe en dos. Recibir y salir, sacar bloque, autopunto. Tremendo el 10. Y qué bonito está el partido, qué bonito está el pabellón. Y ahí está Fran Ruiz al saque. Ojo al guagua, Jean Pascal adelante, Paolo Zonca, Wally Sousa en segunda línea. Fran Ruiz, el golpeo se tiene que estirar ahora mismo. Nicolás Bruno, Jean Pascal y Borja Ruiz que empieza a resoplar como diciendo, no lo paro y quiero pararlo. ¿Cómo paramos a este tío, el número 12, bestial Jean Pascal? Además de que Vico Rodríguez había ido a la ayuda, estaba muy cerrado el bloqueo, muy difícil, punto del 12. Pide el tiempo técnico ahí Carlos Carreño, como Borja Ruiz se pique con Jean Pascal. Para otros jugadores no sé, pero para Borja Ruiz es una motivación. Sí, para Borja Ruiz es de ya. Escuchamos a Carlos Carreño. Pablo, sigo. Sí, la recepción es perfecta. Te lo lleva lejos para jugar atrás. Y si la recepción es separada, separada, positiva, jugamos con Borja. Sí, que están atacando, estamos atacando bien con separada. ¿Ah? Excelente la indicación técnica. Si la recepción es positiva, nos vamos con Matthew. Si la recepción es un poquito complicada, nos vamos igual para atrás con Fran y con Borja Ruiz. Con Borja. Con Borja. Salimos con Borja. Creo que nos ha escuchado diciendo, está picado y eso le motiva. No, y además moverlo a Jean Pascal va a ser complicado.
De Ambajal no le puedes pegar en el estático adelante, te come un gorro, entonces esa es un poco la idea. Necesitas velocidad en la colocación si quieres jugar por el centro. Ahí está, Io de Amo, Víctor Rodríguez, la tiene que poner para atrás, le pega Matthew Nieves. ¡Qué barbaridad de jugador! Salva el primer punto de set al Unicaja Costa de Almería y mete el 24 iguales. Recepción perfecta, salió la llamada en alma de Borja Ruiz. Para atrás decidió Bertazzoni, mano a mano, Matthew Nieves te revienta, 24. Borja Ruiz al saque, mete el cuerpo ahí para pegarle con ese golpeo. Unai Larrañaga que tiene que estirarse, la pone para atrás para que le pegue Hugo Sousa. Ahí Bruno Sousa, ahí igual a Sousa. Que le saca el blockout, le saca ese blockout que vale oro para el Guaguas. Brutal Wala Sousa buscando ahí la mano derecha de Matthew Nieves. Al punto, se marcha ahora mismo al saque Pablo Zonca. Vuelve, no, ha entrado al campo Martín Ramos. Para bloquear. Nicolás Bruno, para poner altura. Hay que poner centímetros ahí para parar a Matthew Nieves, que también que ayuda en recepción. Son dos centrales ahora mismo en la red. Pero Martín Ramos tiene mucho volei. Ahí está Fran Ruiz, que mete el cuerpo, tiene que ponerla para atrás para Matthew Nieves. ¡Cómo se gusta Matthew Nieves! Mete el brazo, baja la pelota y hace el punto Matthew Nieves. La empujó ante los ojos de Martín Ramos. Poco que hacer para el 18 ahí. Allá vamos, con Matthew Nieves al saque. Y entra uno de los jugadores del banquillo de Unicaja Costa de Almería. ¿Quién sino como Álvaro Viera? El número 2. Álvaro Viera, que viene de jugar en el Volei Playa y que lo ha repescado ahí Unicaja Costa de Almería. Me pregunto quién va a colocar en Unicaja. Paquillo. Lo tienes clarísimo. Ahí está, Matthew Nieves. El golpeo tiene que llegar. Uy, 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 uy. Ha dudado un poquito, creo, el árbitro, ¿eh? Se deshace el cambio. Ahora, side out. Importante, ¿con quién va a salir Unicaja Almería? Tenemos a Bertazzoni delantero ahora. Jorge Fernández, Víctor Rodríguez y la segunda línea de Matthew Nieves. Si la recepción es buena, Jorge Fernández. Si no, Víctor Rodríguez. Matthew Nieves all the way porque tiene enfrente a Nicolás Bruno. Jean Pascal tiene que ponerla para adelante. Víctor Rodríguez. Defensa. Intentaba conseguir ahí la defensa Jean Pascal, que la consigue, le pega Nico Bruno. Toca el balón en el bloqueo. Cierra el primer Senguaguas, 27-25. Menudo choque de titanes. Menuda exhibición de vóley estamos viviendo en el pabellón Europa. Primero para Guaguas. Esto no ha acabado, esto acaba de empezar y esto podría ser a 5 sets. Brutal este primer saque. Duelo de centrales hemos visto varias veces. Los centrales de Unicaja Almería, Jorge Fernández saliendo, Borja Ruiz buscándolo para generar espacios. Brutal el saque de los dos equipos. Están pegándole al saque, saben que necesitan esa recepción separada. Matthew Nieves apareciendo por parte de Unicaja Almería, pero el gato al agua se lo lleva el Guaguas con un poquito más de fortuna en ciertas detalles, un poquito de calidad por sus bandas, generando pelotas, blockout y por mínima detalle, dos puntos arriba para el Guaguas. Entiendo que Jean Pascal es un portento físico, pero tiene que aparecer quizás un poquito más en ataque Borja Ruiz. Sí. Tiene que canalizar todo eso que estará pensando ahora mismo y decir, oye, que yo también sé jugar y tengo muchos años de volei detrás. Claro que sí, lo que pasa es que al final Borja te sirve como señuelo para salir por el otro lado, lado contrario, como la hicieron en esa pelota de side out. Borja coincide, creo que en dos rotaciones con Matthew Nieves adelante, y Matthew es mucho Matthew. Entonces, Borja, su trabajo es el trabajo sucio de un central. Muévete, sal por, muéstrale al otro central. Te tiro una, te tiro dos, conectamos, brutal. Pero luego me vas a servir para que el otro piense que salgo contigo y la bola sale para el lado contrario, en este caso con Matthew Nieves. Efectivamente, y de hecho yo creo que también ahí Víctor Rodríguez lo está haciendo muy bien. Ha sabido adaptarse a su papel. Su papel es de, tengo que destensar un poquito el bloqueo del lado de Matthew Nieves. De hecho, ha habido un momento en el que Matthew Nieves tenía un triple bloqueo y ha dicho Pablo Renán Bertazzoni, vamos a ponerle más balones al otro lado. Sí, no, tremendo. Víctor Rodríguez ha estado bien en las ayudas del bloqueo. Por lo menos ese es su primer rol en la red en este momento. Tapar un poquito a los centrales, tapar a Jean Pascal, ayudarlo ahí a Borja Ruiz, a quien le toque, ir cerradito. Y luego va a tener tus oportunidades en el partido, sobre todo en fase break. Es un partido que se está jugando por arriba. Por lo tanto, yo creo que también sería interesante que si Unicaja Costa de Almería quiere igualar esos niveles de juego, también baje al barro. Si bajas al barro,
estás empezando a sacar de quicio el ataque de Guaguas. Y eso es lo que tiene que buscar, sacarles de quicio. Totalmente, defender esas dos o tres pelotas extras que te dan ese plus anímico, que te permiten jugar tres pelotas más de fase break, sumar por ahí dos puntos de esas, y estás ahí. Unicaja está haciendo un trabajo bárbaro, el trabajo del Guaguas también. Ahora, bien, esto puede ser un partido largo, muy buen set hemos visto, mucha calidad. Y si te das cuenta, ahí está la recepción, las dos iguales. Está teniendo muy buena calidad la recepción ahí de tanto de Guaguas como de Unicaja Costa de Almería. También está teniendo mucha calidad esa colocación, balones muy rápidos, balones muy tensos, siempre buscando otras opciones cuando no sale una cosa, cuando buscan otra, aunque todavía no se han atrevido ninguno de los dos a esa finta. Sí, sí, todavía no, pero... No creo que tardemos en verlo. No creo que tardemos en verlo. A ver si hay cambios, no tenemos cambios en pista, no. Salen los mismos titulares, los mismos justicieros. Claro, porque al final se ha resuelto el primer set con una diferencia mínima. Sí. Y esa diferencia son mínima detalles. Lo que hace es que, claro, tienes que estar metido en el partido, sí. Los jugadores están metidos en el partido y quizás cualquier cambio podría cambiar esa dinámica del juego. Sí. Lo que he visto es que están tirando el saque y también cada tanto cambiándole, metiéndole una rosquita a un lado o el otro. Y allá vamos con el saque de Fran Ruiz. El golpeo lo tiene que poner, ahí está, se marcha afuera. Se le escapa a Fran Ruiz ese saque. El Guagua suma su primer punto y ahí tenemos al número 13. Paolo Zonca buscando esa diagonal entre Paquillo y Víctor Rodríguez. Paolo Zonca que ya apunta con el brazo para poner ese balón. Ahí la recepción, ahí la sorprendió. Uy, cambió. A Fran Ruiz. Ha cambiado el Borja Ruiz. Brutal. Ahí está, tremendo. Lo pedíamos. Sí. Que apareciera balón, sí, largo para Borja Ruiz y la revienta. Wallace Sousa estaba pendiente de Víctor Rodríguez, por lo tanto salida en alma y adelante con Borja Ruiz. El saque de Paolo Zonca, ¿te acuerdas que hablamos que le gusta sacar también como ataca la línea a veces? Igual es que ya en la estudia ya ha dicho, tengo que empezar a cambiar el saque. También puede ser. Borja Ruiz, ahí está el golpeo del central, se marcha fuera el saque. Buscaba ahí sobre el área de Nico Bruno, se le va largo a Borja Ruiz. Sí, quizás retrasar un poquito la línea de recepción, que está muy pegada a la línea de 3 metros. Claro, pero luego acuérdate que bajan con la muñequita a veces. Sí. Ojo, y hemos visto ya en esta copa varios de esos saques. Jan Pascal, allá va. Le sacará 5 a Víctor Rodríguez. Central Internacional Español. Me cambiaron, me están... balón. Ahí Paquillo, la recepción para atrás, ahora le pega a Mateo Uniz. ¡Qué barbaridad de jugador! No quiero... Mati Uniz que mete el balón. No quiero ser balón, no quiero ser suelo porque la destruyó el número 9 frente al bloqueo de Nico Bruno. Había quedado solo. De nuevo, abrieron con el central. Espacio para Mati Uniz. Y allá va a ese saque Mati Uniz. R5 para Io de Amo. Tiene sus 3 frentes de ataque delanteros. Y Mati Uniz que pone la pelota y se le queda en la red. Está teniendo ahora mismo muchos fallos de saque. Está teniendo más de lo normal, sí. Sí, tiene que apretar quizás ahí un poquito. Mira, lo que pasa que quizás eso lo tiene que meter porque eran de rosquita. Cuando tiras a cañón, a trayón ahí, ese bueno, puede cerrarlo. Creo yo, por lo menos. Sí, 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 sí. Y ahí está Wallace Sousa. Fran Ruiz tiene que estirar el brazo ahí para intentar cogerla. Víctor Rodríguez que le pega contra bloqueo, consigue el blockout porque tocó la varilla y ese 3 iguales que sube al marcador. Qué importante esa pelota, ese punto para Víctor Rodríguez, para él, para estar bien. Berta Soni eligió el lado largo, no era fácil, sacó el blockout de un número 3 de los ahorradores. Y al saque que se marcha ahora mismo Víctor Rodríguez. Ahí lo tenemos. Tenemos al saque a Víctor Rodríguez. Delantero Io de Amo. Dos frentes, igual a Sousa atrás. El golpeo de Nico tiene que ponerlo ahora para allá, para Wallace Sousa. La tocó Paquillo, pero no con la suficiente consistencia. Ahí está el golpeo y se marcha con ese 4-3 Guaguas. La tocó como le gusta a Wallace Sousa pegar de side out la línea. Creo que esa es su bola preferida ahí. Vamos a ver si lo vuelve a repetir, si hay que cambiarle el bloqueo. La tocó Paquillo esta vez. Ahí está Bruno, Nicolás Bruno al saque. Mete ya esa pausa antes del saque. Uy, ajustado muchísimo el saque. Sí. Yo creo que se ha ido un poquito para adelante el balón. Un poquito se le ha ido a Nico Bruno. Quizás el balón hacia adelante sale largo de la pista. Si te das cuenta, cuando se lo ha lanzado, ha tenido que dar un pasito más hacia adelante, sí, de lo normal para llegar a por la pelota. Sí, sí, sí. Y ahí eso lo tenemos. Le ha generado un poquito de dificultad en el saque.
Jorge Fernández, ahí se prepara delantero y Odeamo. Ahí está. Segunda línea, Wallace-Sousa. Jorge Fernández, Pablo Zonca la tiene que poner ahora para que le pegue Graham Vigras. La toca Víctor Rodríguez, pero no la saca. Están a un pelito nada más, a cuanto apenas centímetros, para intentar conseguir seguir esas pelotas. Ahí lo tenemos a Graham Vigras, que había hecho el punto. Lo tenemos al número 3, como pasó sobre ese bloqueo. Y al saque se marcha ahora mismo Graham Vigras. Le mete el cuerpo, ahí lo consigue, tiene que tirarla para adelante. Ahí Fran Ruiz, la salva Víctor Rodríguez. La levanta para atrás, Paolo Renan, Bertasoni. La toca con el pie, dice que toca el bloqueo. Y dice que no. Dice que no, está, pero van a pedir diciendo challenge. Pablo Zonca que no. Van a pedir challenge y me parece muy válido el challenge porque lo normal es que también. Toque. Lo normal es que toque bloqueo y faja. ¿Cómo llegó Jean Pascal a taparle la bola a Fran Ruiz, Me parece muy inteligente también este challenge por dos cosas. Una, porque puede ser que haya ahí un poquito de duda, incluso que toque. Tienes que revisarlo. Sí, sí, dos, sí. Paras el partido, tienes el 5-4. Este punto me parece un poquito psicológico, porque te han tapado al mejor atacante que tienes de banda, no es la primera vez. Entonces tienes que parar un poquito, oxigenar, y además ahí el entrenador sirve para que se bajen un poquito las sensaciones. Y además está demostrado. Toca, mira, toca, sí que toca. Claro que toca. 9 de cada 10 toca. Está demostrado, dice un estudio de la Liga Italiana. Y Pablo Zonca que ve la imagen y hace así con la cabeza como diciendo, me han pillado. Sí, sí, toca, toca, toca. Esa pelota hay que pedirla siempre. El árbitro challenge es como la Guardia Civil. Si te pasas de la velocidad, te pilla. Totalmente. Ahí lo tenemos. Bertasoni con Borja Ruiz, Fran Ruiz y Mati Unix en segunda línea. Un saludo para todos los cuerpos de seguridad del Estado que son muy importantes para protegernos a todos los ciudadanos. Ahí está el golpeo de Pablo Renan, la tiene que poner para atrás. Ahí está Fran Ruiz, llega perfecta, la tiene que poner ahí Graham Vigras a la colocación para adelante, ahora sí Borja Ruiz, Paquillo que la coge y la saca para adelante para Fran Ruiz. Menudo bloqueo, lo que le ha caído ahora mismo a Jean Pascal. ¡Qué barbaridad de bloqueo! No pasó con una finta Fran Ruiz, no pasó con una finta Borja Ruiz y decidió soltar el brazo, pero son muchas manos del otro lado por parte de Jean Pascal. Y ahí está Graham Vigras. Ahí se va el número 3. Está haciendo un partido bastante bueno. Que entró en la semifinal y ya no ha salido. Se quedó ahí en el hueco. Víctor Rodríguez, Pablo Renan Bertasoni, para adelante le pega a Borja Ruiz. Toca, no toca. Sé si toca, la está señalando ahí el árbitro, el banda. Y adentro. Y adentro. Qué punto importante para Borja Ruiz, salir por el centro. La pelota no era perfecta, era positiva en zona de tres ahí. Salir con Borja Ruiz fue muy importante. Y es muy positivo también que empiecen a buscar a Borja Ruiz. Sí. Y que Borja Ruiz cuando lo busquen responda. Qué diferencia de partido con el que vimos con Teruel. No se salía por los centrales y ahora llevamos más salidas que nunca. Unai Larrañaga la tiene que colocar para adelante. Le pega ahora mismo Paolo Zonca con bloqueo de tres. Y aún así, por encima, Paolo Zonca el rescate. Es que el número 3 es una bestia, el italiano. ¿Cómo resolvió esa pelota larga la diagonal a pesar de tener triple bloqueo? Al saque Miguel Ángel de Amo. Encontró el hueco entre las manos. Allá va Miguel Ángel de Amo. A ver cómo lo mueven a Borja Ruiz ahora. Ese golpeo de Miguel Ángel de Amo tiene que intentar llegar ahí Borja Ruiz, pero no llega. La recepción que se le empieza a complicar ahí a la única de Costa de Almería. 5-8, parcial de 3, esa diferencia en el marcador. No, y el saque que es muy ajustado entre uno y otro. Tiempo muerto solicitado por Carlos Carreño. Es que 3 puntos en esta final son muchos puntos ya. Y además, yo creo que tiene la referencia también del partido de ayer de Guaguas con Cisneros. Vamos a ver si podemos escuchar a uno de los dos entrenadores. Escuchamos que en cuanto me den paso allá Sergio Miguel Camarero. Creo que tenemos ahí enseguida la imagen y el sonido. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora. Le ha pedido Paolo Zonca que cuando le pegue en la línea, que se tire a por él. Prácticamente es lo que ha dicho. Cuando te pegue en la línea, metes el brazo. Y además, el resto le ha dicho a los centrales que lo están haciendo muy bien, que tiene un buen trabajo. Tiene que meter quizás más las manos, sobre todo Jean Pascal, que es el que está deslumbrando en el día de hoy. Y que, oye, yo creo que está siendo uno de los hombres del partido. Claro que sí, Jean Pascal ahí. Qué miedo que mete en ataque y en bloqueo con esa envergadura. Y además, buenos desplazamientos del número 12, también hay que decirlo. Por supuesto, y ahí está Miguel Ángel de Amo, que golpea la pelota. Tiene que meter en los antebrazos ahí Fran Ruiz. Le pega Graham Vigras, mete el cuerpo Nicolás Bruno. El balón para adelante, le pega ahora mismo. Ahí sí, Paolo Zonca, que consigue ese punto.
y 9-5. Habían pegado por zona 4 los de Almería. Defendió Nico Bruno. Bolita rápida con Pablo Sonca. Y blockout del italiano. Miguel Ángel de Amo. Marcha el saque Miguel Ángel de Amo otra vez. Y aquí ha habido un cambio de tendencia. No le ha funcionado el tiempo muerto a Carlos Carreño de momento. Sí. Ahí está Miguel Ángel de Amo. Paquillo que llega a ponerle los antebrazos. Tiene el balón para adelante. Le pega ahora mismo Borja Ruiz. Que sigue a lo suyo Borja Ruiz. 6-9. Se lamenta Pablo Sonca porque se había quedado enganchado con Fran Ruiz. Quizás podría haber ido a la ayuda de Jean Pascal. Borja Ruiz es un hombre de finales. Sí. Le encantan estos partidos. Se gusta, le gusta mucho jugar esto. Y ahí está demostrándolo. Y muy bien Bertazzoni poniendo ese balón en la mano de sus centrales. Ay, se queda la pelota por un poquito nada más en la red. De hecho, hizo el amago como de rebotar sí, y salir. Casi pasa de lado el saque de Fran Ruiz. Miguel Ángel de Amo aplaudiendo ahí a la grada de Guaguas. Al saque que se marcha Paolo Zonca. El golpeo. Qué bueno, qué... Fuera. No, dentro. Yo lo vi dentro, pero mi perspectiva pide es tan complicada. Pide el challenge ahí Carlos Carreño. Saca ahí entre 5 y 6, entre Paquillo y Víctor Rodríguez. Busca la diagonal larga. Mira cómo utiliza también el challenge para dar esa indicación. Claro que sí. Y además yo creo que aprovecha que... Dentro. Sí. Mira qué rápido ha sido ahora, ¿eh? Ahí está, la canción de la Pantera Rosa, que eso indica, sale. Al saque, Pablo Zonca. A ver si... Se supone que debería repetir, por ahí le cambia la línea, porque también le gusta ese saque a la línea. Fíjate, yo creo que viene a Fran Ruiz. Uy, no. Ahí, Víctor Rodríguez tiene que estirarse un poquito para adelante, para atrás. No, para Matthew Nears, que aparece Matthew Nears. Y mete ese punto. Matthew Nears que tiene tiempo de girarse y de ir por encima del bloqueo o por fuera del bloqueo de Nico Bruno. Nada que hacer para Unai Larrañaga en esa pelota. Y Borja Ruiz que se marcha al saque. Cuidado, porque si está enchufado Borja Ruiz puede hacer daño. Ahí está Nicolás Bruno, la colocación para adelante, le pega ahora mismo, la saca ahí Borja Ruiz, defendiendo como nunca. Víctor Rodríguez, toca qué importante. La mano ahí ahora mismo Jean Pascal y lo reconoce, hace así, con los dedos como cuando dices, tengo dinero. Pues ahí ha tocado el punto. Buena defensa, no parecía tan duro el saque, es un saque flot raro, extraño el que hace Borja Ruiz, pero complica un poquito ahí, lo saca un poquito de esa posición perfecta y después... La defensa de Unicaja Almería muy bien. Y Borja Ruiz que manda el balón afuera. Se marcha ese saque por la línea de la derecha del campo. Pero recortó uno. Es importante sumar ese punto de fase break. Pero te puedo asegurar que a Borja Ruiz no le gusta recuperar solo uno. No. Por lo que sea, es un animal competitivo. Y ahora la pregunta, ¿van al hueco entre Fran Ruiz y Paquillo o siguen apretando a Víctor Rodríguez? Yo seguiría apretando al lo hueco, mismo. Ahí al está. Hueco fueron. Paquillo, la colocación para Víctor Rodríguez entre tres. Le estorbó un poquito ahí Sergio Miguel Camarero a Pablo Zonca, aunque lo intentaba ahí llegar. Resolvió muy bien Víctor Rodríguez frente a ese triple bloqueo. Muy bien el número 3 de Unicaja Almería. Le viene este punto espectacular a los ahorradores. Al saque Matthew Nears. Zaguero para Io de Amo, sus tres frentes, Wallace Sousa en dos. A ver con quién queda emparejado, con Víctor Rodríguez y el Jorge. El saque de Matthew Nears fuera. Al final... Se le escapa se ahí. Se le escapa la pelota a Matthew Nears. Pero bueno, porque hay que arriesgar, volvemos a lo mismo. Tienen que tirar el saque y está bien, y eso trae error. Y Wallace Sousa el saque. Allá va. Paulo Renan delantero, bloqueo y va a ser cerrado. Wallace Sousa el golpeo, Fran Ruiz. Tiene que meter los entrebrazos Paolo Renan para pegarle. Sí, barbaridad de Nicolás Bruno. Se quedó. Fíjate que Nico Bruno no se pegó al central. No. Se quedó esperando la segunda línea de Matthew Nears. Fijó bien el bloqueo. Voló Graham Vigras. Espectacular. Y ahí está el tiempo técnico solicitado otra vez por Carlos Carreño, por Charlie Carreño, para parar un poquito el partido. Yeah, but this ball is overhead. They do the serve, they do the job. Then we do the job at reception, we put the ball 3 meters, at that point you know it's double. The moment that you know it's double, you can go 6. Okay? But you try to shoot the line outside or shoot the angle. I told you before the game. Not to the court.
Yeah, but shoot the angle without the shoulder, without approach. Lo que le ha venido a decir ahora mismo Carlos Carreño a Matthew Nix es que si tiene un doble bloqueo, puede intentar incluso buscar esa línea, pero si tiene un poquito más de desmarcaje, puede buscar otras cosas como el golpeo de diagonal, buscar mover el hombro, buscar mover la pelota hasta el fondo de la pista. Eso es lo que le ha venido a buscar a Matthew Nix, que yo creo que quiere activarlo con ese mensaje. Sí, claro que si quiere que sea mucho más determinante, que marque mucho más, o pegas línea o cerras el ángulo en la diagonal. Menudo punto de Wallace Sousa. ¡Pero qué barbaridad de punto! Tremendo cómo encuentra el lado izquierdo de Víctor Rodríguez ahí. Y al saque igual a Sousa, 15-9, 6 puntos de diferencia. Se arma una brecha desde el buen hacer del saque del Guaguas. Y al saque igual a Sousa. Allá va Walla. El golpeo de Wallace Sousa, Víctor Rodríguez, Pablo Renán Bertasoni, la colocación para adelante, le pega ahora mismo ahí Jorge Fernández. Intenta salvarla, la coge ahora mismo ahí Nicolás Bruno. Llegaba, la toca una y la rañaga, pero no sigue. Había entrado ese balón, no tenemos claro cuánto lo tocó Unai ahí el libro del Guaguas frente al triple bloqueo. No pudo solucionar Nico Bruno. Bola para, sí, sí, para el final para Unicaja. Y al final también ahí Unicaja Costa de Almería tiene que apretar un poquito el acelerador ahora. Este es su momento. Y el saque de Víctor Rodríguez está hecho para eso. A ver ahí. Ahí está, Víctor Rodríguez mete el cuerpo, la tiene que dejar caer para que la coja Nicolás Bruno. La colocación para atrás, le pega ahora mismo como puede Wallace Sousa, la levanta. Fran Ruiz que llega, un poquito apretado Fran Ruiz ahí. Toca el golpeo, toca el bloqueo, toca el bloqueo. Mate Unis que se une. Y Nico Bruno que dice, sí, me ha tocado, me ha tocado. Y el mérito de esta pelota es la línea que le defiende Paquillo a Wallace Sousa en side out. Sí, efectivamente. Sobre todo porque esa defensa yo creo que puede valer mucho. Sí, pero sí, claro. Sí. Tienes a Matthew Nix, que acaba de recibir la charla de su entrenador y dice, ¿por qué no tengo que hacerle caso? Busca la línea, porque no tenía casi marcaje. Exactamente, ahí. Y si no, tocaba un poquito las manos de Nico Bruno. Al saque, Víctor Rodríguez. Allá va Víctor Rodríguez, ese golpeo. Y Nicolás Bruno para atrás, le tiene que poner ahora Wallace Sousa. Y el punto que cae. Fran Ruiz que lo consigue. Mete las manos y hace magia. 12-15, recupera un poquito la diferencia. Antes era de 6, ahora es de 3. Ha estado muy bien ahí Fran Ruiz. Vamos a verlo de nuevo, le tapa la línea. Llega volando ahí el central de Unicaja y obliga al tiempo técnico del Guaguas. Ahí está Guaguas solicitando ese tiempo técnico. Y vamos a ver si podemos escuchar en breve ahí a Sergio Camarero. Es que es demasiado, tío. A ver, tenemos ahí la señal de Carlos Carreño, estamos viendo la imagen y también escuchamos el sonido. No, a ver, no sé si se escucha. Ahí está ahora mismo, ahí sí. Bueno, teníamos ahí las charlas técnicas de los dos entrenadores. El partido yo creo que está ahora mismo muy vibrante, sobre todo porque yo creo que el público nota que Unicaja Costa de Almería está reaccionando. Está reaccionando a fuerza de un saque trabajado. No está soltando el brazo Víctor Rodríguez y están trabajando muy bien en bloqueo defensa en este momento los de verde. Ahí está Víctor Rodríguez, que ya está preparando el saque. Y lo han cazado Wallace Sousa. La salida Graham Vigras, moverlo un poquito quizás, pero dependerá de la rece. Wala y Nicolás Bruno tiene que colocarla para atrás, Paolo Zonca. Bueno, a punto estuvo de salvarla Fran Ruiz. Pero cómo no hablamos de la pipe desahogadora que tiene Guaguas. Brutal la pipe con el número 13, es con el italiano. Paolo Zonca, cada vez que le pega la pelota, está prácticamente metido en el campo. Solo tiene que colocarla para que pegue la pelota prácticamente como si estuviera atacando la línea por delante de Zabero. Totalmente. Jorge Fernández se había colgado con Graham Vigras y entró solo Paolo Zonca. Nicolás Bruno al saque. Allá marcha Nicolás Bruno. A ver, la salida será por detrás. Que el golpeo se marcha fuera de Nicolás Bruno. Allá va ese saque que se ha ido fuera. 16-13. Y tenemos, mientras ahí se prepara, bueno, yo de amo, ¿quién tiene? Graham Vigras. Está Fran Ruiz adelante. El hipotético, no, real bloqueo bajo, digamos. Paolo Renán está con Paolo Zonca. Sí, pero son dos jugadores que tienen bastante potencia en las piernas. Sí, no, no. Vamos, y al final, lo que salta. Claro. Y le acaba de meter el bloqueo a Wallace Sousa, así que
Sí, y además Fran hipotético, Ruiz, vamos a Fran decirlo. Ruiz también está en su salsa ahora mismo. No, sí. A él se crece con este tipo de escenarios. Pero sí diría que la salida tendría que estar por delante con Paolo Sonca pegando esa línea que tanto le gusta. Al ¿qué golpeo, reces? Ahí está Nicolás Bruno. Una y la Rañaga la tiene que poner para Paolo Sonca. Golpea ahí, contrabloqueo y consigue el punto. Bloqueo, blockout que le saca, línea blockout que le saca a ese triple bloqueo que se había formado de Almería. Buen hacer en el saque, mejor rese, porque era lo mejor que se podía hacer con esa rese. Reconstrucción con el italiano y manos y afuera consigue el número 13. Ahí está ahora mismo el saque de Graham Migras. Al hueco, buscará el huequito. Sí, sí. Ese hueco que se está buscando ahí. Ese golpeo ahora mismo de Matthew Gibbs. La pone ahora para que le pegue igual a Sousa. Solo. Bueno, solo. Ha encontrado el hueco también a la derecha, sí, del bloqueo. No, lo ha encontrado él, ese hueco. Solo digo que el Paquillo se había movido para otro lado, se había ido más al centro del campo y encontró. Giró un poquito su hombro de frente, entró Wallace Sousa esa pelota. Y al saque Graham Migras, que está ya botando la pelota porque se ve un poquito más cerca de este segundo set. Ahí está, Víctor Rodríguez, la colocación para adelante, le pega Borja Ruiz, la tiene que levantar Pablo Renan Bertasón y le pega ahora mismo Fran Ruiz. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia eres! ¡Fran Ruiz, el canguro de Almería! ¡Ahí lo tienen, 14-18! Háblenme de altura, háblenme de determinación y coraje, como tiene el número 10 de Unicaja Almería. Tenía a Jean Pascal de frente, no le importó nada, reventó la diagonal. Al saque se marcha, ahí está Paolo Renan, tiene que buscarlo, lo tiene que poner para adelante Jean Pascal, llega intentando buscar ahora la otra alternativa con Wallace Sousa, la coge y la revienta y consigue el punto. Qué pena, porque Fran Ruiz había estado de nuevo genial con la ayuda sobre Jean Pascal y luego al final Wallace Sousa te cierra la diagonal. Al saque se marcha Miguel Ángel de Amo, ahí está Io, ahí de se Amo. Prepara Io. Pero tenemos algo, tenemos un challenge o algo. Sí, yo, bueno, pero no sé quién lo ha solicitado. ¿Algún toque de red, algo que se nos escapa igual es desde el aquí? Propio, igual es el propio, propio árbitro. Sí, sí. A ver, bueno, o igual lo estará revisando ahí Carlos Carreño. Uy, esta me encanta. Mira. Pasa el pie entero. Sí, sí, el sí. El pie lo pasa sí. entero. Lo ha pedido Charlie. Seguro. Y está diciendo que pasa el viento, efectivamente. Pero sí, y mira a los jugadores de Almería. ¿Qué es lo que estaba solicitando Borja Ruiz? Efectivamente. Sí, sí. Y mira a Sergio Miguel Camarero, que le está preguntando, pero ¿qué es lo que está haciendo? Y le dice Sergio Miguel Camarero al primer árbitro que solo ha pasado un pie. Ya, bueno, pero ha pasado el pie. Sí, creo que ahí está la discusión. O si el challenge lo pide Charlie o lo pide el árbitro. Yo creo que es lo pide Charlie. Ok. Sobre todo porque después de pedirlo se ha ido con los jugadores a darle una charla técnica. Claro. Y recordemos que no le quedan tiempos muertos ahora mismo. Sí. Muy bien ahí. Los 18-15, sí, sí. Mientras se escucha algún silbido seguramente de la afición de Guaguas. Y la música de fondo, mentirosa, ¿no? Mentirosa, no, peligrosa, bueno, dice la canción. No. ¿No? También las dos cosas. Ah. Bien, ahí lo tenemos a Bertasoni. Sí, a Paolo Renan Bertasoni, el Wala colocador. En segunda línea y Jean Pascal ahí con Borja Una Ruiz. Y la Rañaga tiene que poner el balón para adelante, le pega Jean Pascal que intenta estirarse Víctor Rodríguez, pero no llega. Igual estuvo bien Borja Ruiz, le tapa la zona 5, le tira los brazos ahí, el rebote. Qué pero complicado es parar a Jean Pascal. Fíjate cómo intenta estirarse Borja Ruiz para llegar a esa pelota, sí, mientras Jean Pascal lo hace con esa comodidad de bajar el brazo. Sí, pero se la tocó, ¿eh? Estuvo muy bien, sí, ahí, sí, Borja, sí, Ruiz. Sí, 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 está haciéndolo muy bien ahora mismo Borja Ruiz. Miguel Ángel de Amo el saque. Diferencia de 4. Ahí está. Io de Amo tiene que poner el cuerpo. Paquillo, Pablo Renan Bertasoni la pone para Borja Ruiz. Genial. Mira si lo está haciendo bien, que consigue otro punto Borja Ruiz. 16-19. Buen punto de Borja Ruiz ahí, jugando con el bloqueo de Paolo Sonca. Encuentra espacio. De frente lo tiene Jean Pascal. Por ahí no, pero ahí entre el italiano y el otro jugador sí. Al saque Fran Ruiz. Ahí tiene Fran Ruiz la pelota. La bota la pelota y quiere meterla dentro. Allá va Fran Ruiz, mete el cuerpo, Unai Larrañaga la tiene que poner para adelante, le pega ahora sí. Bueno, Wallace Sousa contra bloqueo. Está imparable ahora mismo Wallace Sousa. Tremendo, el bloqueo le tomaba la diagonal, buscó las manos bien arriba, sacó blockout. Buen trabajo de Wallace Sousa.
Ahí está, ese saque de Paolo Zonca. A ver esa diagonal. Paolo Zonca que elige, se saque en rosca, mete el cuerpo Paquillo, llega Paolo Renán Bertasoni, llega para arriba ahora mismo. Ahí está Víctor Rodríguez, la toca Paolo Zonca, la levanta ahí, Odeamo, le pega Nicolás Bruno, contrabloqueo, la levanta ahora mismo Jan Pascal, para atrás que le pega Wallace Sousa, consigue el punto Wallace Sousa, y otro, y otro, y otro, Wallace Sousa. Como el conejito Duracell. Nico Bruno estaba tomado, buscó el rejuego. Luego Io de Amo sacó la salida hacia atrás. Igual a Sousa, que no te perdona. Allá va Paolo Zonca. Otra. Que tiene ya la pelota y le pega con potencia y se marcha afuera, no dentro. Dice qué dentro, barbaridad, sí, de sí, punto. Sí. Punto directo de Paolo Zonca. Devuelve la diferencia de 6 al marcador. Tremendo el italiano. Yo no llego a verlo desde aquí. Me pilla en el lado más lejano, vamos a verlo en la retransmisión, sí, adentro, con pelota y todo. Y al saque, Paolo Zonca. Determinante el italiano con su saque, en general. Allá va Paolo Zonca al saque, que se eleva la pelota y tiene que golpearla, y otro más. Otro punto directo de Paolo Zonca. Les está haciendo un daño tremendo en la recepción con ese saque. Y quizás, me refiero, ese saque... Paquillo está pendiente de cubrir a Víctor Rodríguez. Entonces se genera ahí el espacio con Fran Ruiz. Y Fran Ruiz piensa que esa va a llegar el líbero. Qué complicado esos cruces ahí en recepción a veces. Y Paolo Zonca que se está aprovechando de eso. Ahí está Paquillo, sí, que recibe perfecta. Paolo Renán para atrás, le pega ahora mismo Mateo Nives, que está intentando salir al rescate de su equipo. Llega ahora mismo Nicolás Bruno dentro. Nicolás Bruno dentro, en la mismísima línea del campo. 24-16, 8 puntos de set que tendrá ahora mismo Guaguas. Tremenda reconstrucción que tiró Io de Amo como puede hacia zona 4. Le habían ido con triple. Y challenge ahora mismo, sí, solicitado por Carlos Carreño. Y creo que está muy bien pedido el challenge. Yo creo que toca la línea, le busca ahí de refilón Nicro Bruno la pelota. Sí, dentro. Sí. La pelota sí, quedó sí, dentro. Al saque Paolo Zonca. 24-16. Paolo Zonca. Desde el daño. Saque podría intentar conseguirlo. Allá va Paolo Zonca. Se acerca un poquito más Fran Ruiz a Paquillo. Le deja la línea. Y al saque Paolo Zonca. Se golpeó del italiano y se manda fuera. Se le escapa el saque. Pero tiene renta. Tiene renta los de amarillo, el club de Guaguas, para cerrar este segundo set. Y ahora se va a incorporar al campo, al terreno de juego, Javier Vizcaíno. El otro de los colocadores entra por Paolo Renán Bertasoni para darle quizás un poquito de descanso, viendo sobre todo que son 7 los puntos de set que tiene que, sí, levantar ahora mismo Unicaja Costa Alta. Para que se refresque de cara al próximo set. En no, este... Y recibir también una charla técnica del entrenador que ahora mismo está cogiéndolo prácticamente como si fuera un atraco. 25-17, termina el punto aquí Guaguas, termina también el set. Se lleva el segundo Guaguas y parece que esto está decidido, pero... Pero ojo. Aquí tenemos al equipo de las remontadas. Totalmente. Unicaja Costa de Almería ya no es la primera vez que remonta. No, 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 no. Ya remontó los dos partidos que ha jugado en esta Copa del Rey. ¿Por qué no un tercero? Tranquilamente tiene los argumentos, lo ha demostrado en el primer set, cuando pudo jugar mucho más, sobre todo con Jorge Fernández. Este set quizás no tenía la pelota en recepción y quizás el camino es ese, salida con los centrales, arriesgando un poquito a mí, un poquito más por ahí. El saque hay que arriesgar, va a haber imprecisiones, quizás intentar trabajar un poquito más con la mano, colocar un poco más la bola. Luego bloqueo, defensa, a muerte, hay que defender. Si eres de verde hay que tirarte al campo, sacar balones y tratar de cuando tengas una. Eres Fran Ruiz, Víctor Rodríguez, eres Matthew Nives, a darle y a buscar el punto para tu lado. Allá va a calentar, están calentando todos los jugadores. Borja Ruiz, que yo creo que ahora está mirando fijamente, míralo. Está mirando fijamente la nada diciendo con la cabeza no, 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 no. No le gusta lo que ve y yo creo que la reacción va a venir también por él y por todos los jugadores. Mateo Nis, yo creo que tiene que aparecer un poquito más si Unicaja Costa de Almería quiere pelear el tercer set. A ver, podemos volver al partido de Teruel donde juega 65 balones casi. Y no juega... le estamos pidiendo eso tampoco. No. Pero creo que el camino es el primer set. El primer set de Unicaja Almería fue excelente, fue, sí, brutal. Fueron mínimos detalles, quizás eso, las dos o tres pelotas más a Mateo Nives que tú dices. Sí, con el condicionante de que en ese primer set el juego del centro no fue tan fundamental.
y ahora estás haciéndolo. Por lo tanto, tienes que meter también por las bandas, tienes que meter al centro que ya está dentro del partido y recuperar a Matthew Mills para la causa, porque Víctor Rodríguez también está rindiendo, está haciendo muchos puntos. A mí me parece que yo creo que... Queremos números aquí. Vamos a buscarlo, creo que pasa por jugar un poquito más con Matthew Mills y seguir moviendo a tus centrales, sobre todo a Jorge Fernández. Fran Ruiz está pletórico, está dándolo todo. Ahora bien, como siempre, tenés la pelota, no tenés la pelota, eso es muy complicado. El Guagua juega, estás hablando de uno de los mejores 8 equipos de Europa, que se dice pronto. Tiene argumentos en todas sus líneas. Nico Bruno, Pablo Sonca, Jean Pascal, Graham Vidas, que no lo hemos visto tanto. Quizás tocará hacer elecciones en bloqueo, soltarlo un poquito a Graham Vidas y tratar de frenar las bandas. Y una de las claves creo que también está siendo parar a Jean Pascal. Está siendo el hombre del partido para mí, porque está desestabilizando todo el juego de Almería por el centro. Está, de hecho, obligando a mantener al central un poquito de más antes de llegar a las bandas, cuando tiene que jugar por las bandas ahí ahora mismo Guaguas. A ver, Jean Pascal es una bestia parda, tiene una envergadura que mete mucho, se desplaza bien para el tamaño que tiene. No me cabe duda que sus números tienen que ser altos. En mi opinión, le está dando empaque al equipo, le está dando el trabajo sucio de Nico Bruno en ataque, en rece. Fíjate las estadísticas. Vamos a mirar. Matthew Nis, 9 puntos. Nada. Máximo anotador con Paolo Zonca con 9 puntos. La percepción nuestra, ¿cuál es? Matthew Nis no está apareciendo tanto. Exacto. Pero es el máximo anotador del equipo. Quizás es porque nos tienen mal acostumbrados a ser por encima de lo normal. Son pocos puntos para Matthew Nis y para uno puesto en 2 partidos y en un partido tan importante. Sí, pero aún así está apareciendo. Paolo Zonca. El balón lo toca a Jorge Fernández, que ya ha vuelto el juego en este tercer set. Ahí está, intenta sacarla como puede Miguel Ángel de Amo. La colocación para el otro lado, le pega a Nicolás Bruno, se marcha fuera y no toca a nadie. Se le va fuera, tenía un triple bloqueo bastante bien armado, busca la diagonal ahí, se escapa ahí a los pies de Charlie Carreño. Primera declaración de intenciones del Guaguas para intentar llevarse el partido, pero Unicaja va a poner esto muy difícil. Matthew Nis al saque. Y allá va el canadiense. Ahí lo tenemos, zaguero y colocador, Guadalajara. El golpeo de Matthew Nis, tiene que ponerlo para atrás, le pega ahora mismo como puede, pero como puede es haciendo puntos, que es lo único que sabe hacer Wallace Sousa. Y voy a insistir en que Wallace Sousa en side out le gusta pegar la línea, hay que taparle por ahí, quizás estaba el bloqueo, sí tapándole, pero las manos tendiendo la diagonal, sacó blockout el número 6. Al saque ahora mismo que se marcha ahí Jean Pascal. Y tenemos a Matthew Nis en segunda línea, vamos a seguirlo. Ahí está, el central, Jean Pascal. Fran Ruiz tiene que intentar ponerla para adelante, le pega a Víctor Rodríguez, fuera. No toca a nadie. Sí, yo creo que el golpeo de Víctor Rodríguez, ese palmeo, intenta cogerla ahí justita. Un detalle, porque esa es la misma pelota que entró en el primer set, de la primera salida de Unicaja. Con un bloqueo le pegó a la línea, había entrado, esta no entró, lo quiso ajustar mucho con mano muñeca, se le va fuera por poquito a Víctor Rodríguez. Y Jean Pascal al saque. Se lo piensa Jean Pascal. Ahí está el golpe y se marcha afuera. Bueno, lo comido por lo servido. Exactamente, quiso buscar la línea en vez de buscar el hueco entre los receptores. Se le va afuera el número 12 de Guaguas el saque. Y Víctor Rodríguez al saque. Ese saque de Víctor Rodríguez puede ser crucial ahora mismo. Sí, y no le estaba metiendo mucha potencia, estaba metiendo más rosca a diferentes lugares. A ver si es por ahí el camino. Víctor Rodríguez mete el cuerpo, no hay la raña, Galacones para adelante, Graham Vidas y Paolo Renán que dice, ahí no ha llegado. Y es que Graham Vidas sube muy rápido y le pega con mucha potencia para que nadie llegue. Y él estaba más pendiente de Nico Bruno y ahora es el momento Graham Vidas, buen trabajo de Io de Amo. Allá se marcha el saque, ahí Wallace Sousa. Al golpeo, Paquillo que estira el brazo, la defiende, la recibe perfecta Víctor Rodríguez. ¡Vaya tela de bloqueo! ¡Qué barbaridad de bloqueo! Le acaba de hacer ahora mismo entre Nicolás Bruno y Graham Vidas. ¡Madre mía! Pero hubo toque de red. Hubo toque de red para Almería. Sí. Bien, mostrando la pipe. No la había visto hasta ahora con Víctor Rodríguez. Brutal, muy buena. Sí, cierto, no lo habíamos visto todavía hasta ahora. Exactamente. Jorge Fernández, ahí está Paolo Zonca. Llega Miguel Ángel de Amo para adelante, le tiene que meter ahora a Paolo Zonca. Pipe contra pipe, Zonca punto. Es que Paolo Zonca, da igual que haga la pipe por 5, pipe por 6.
incluso lo hemos visto atacar también ahí por 4 y por 2. Tiene una versatilidad este chico que es espectacular. Sí. Está claro que necesita de la precisión de Io de Amo para jugar esos balones también. Sí, ahí está. Pero de momento no se separa en el marcador. A ver por dónde busca Nico Bruno. Otra vez buscará el lado derecho del líbero. Y ahí entre le pega los dos. Nico Bruno. Mete el cuerpo Víctor Rodríguez. Ahí la colocación. Ahora le intenta pasar Borja Ruiz. Que se queda fijamente mirando a Graham Migras como diciendo, te he hecho el punto. Celebra el Mosló, que vale uno. Lo mira Víctor Rodríguez. Buena RC de Víctor del número 3. Borja Ruiz que consigue el blockout. Y esta canción me gusta a mí. Paolo Renan al saque. Al golpeo Paolo Renan. Ahí está. La tiene que coger ahora mismo como puede. Y como puedes haciendo ese punto, Graham Migras. Y se la hizo la fintita el costado. El número 5, Paquillo, estaba de frente. Frente al bloqueo bajo de Fran Ruiz. Y el central dijo, despacito, despacito. Jugó la finta 4. Graham Migras preparado. Ahí estamos. Paolo Renan que tiene ahí a Io de Amo en bloqueo en zona. Ahí será por encima Fran de Io de Amo. La colocación para adelante le tiene que pegar ahora a Víctor Rodríguez. Se le marcha la pelota a Víctor Rodríguez. Se le marcha la pelota otra vez. Habían intentado la pipe. Me pregunto por qué no salió con Matthew Neal sobre Io de Amo. Parece que era bueno. Yo creo que también debería de apoyarse un poquito más ahora mismo a Fran Ruiz en esta salida de recepción. Si recibe, porque quizás... Sí. Desde ese balón por atrás, también tiene esa libertad con el bloqueo. No lo esperan, quizás. Lo que pasa es que Matthew Neal frente a Io de Amo es muy tentador. Ahí está, Fran Ruiz. La recepción la tiene que poner para adelante ahora mismo Matthew Neal. Contra bloqueo y hace el punto. Y no, Matthew Neal que aparece poco a poco. Y no se entienden en defensa entre Nico Bruno y Graham Migras. Nico que lo mira a Graham. Esta era tu pelota. Y al final, tuya mía, no es de nadie. Al saque se marcha Fran Ruiz. Ahí lo tenemos, se preparan mientras secan el campo. ¿Y qué tenemos? A ver, ¿cómo quedan los emparejamientos en bloqueo? Por ahí pasa un poco la historia. Paolo Zonca va a tener que bailar con la más fea. Matthew Neal y Borja Ruiz. A ver si juegan rápido. Y Fran Ruiz, el golpeo. ¿Adentro? ¡Dentro! Fran Ruiz dentro, 6 iguales. Qué bueno, qué corazón y cómo sabe aparecer en las grandes citas. Es que así es Fran Ruiz. Lo ha sido siempre y sí. No va a dejar de serlo hasta que deje esto del vóley, que espero que sea dentro de mucho tiempo. Y luego seguro un gran entrenador, lo tengo clarísimo. Ahí está Fran Ruiz. El golpeo de Fran Ruiz tiene que golpearle y le da la red. Bueno, por lo menos ha recortado ese punto. A ver, mientras se va Io de Amo el saque. Matthew Neal para salir en zona 2. Y ese saque ahora mismo que se marcha Miguel Ángel de Amo. Ahí lo tenemos, Matthew Neal, Paolo Zonca, Jean Pascal. A ver cómo mueve a Borja Ruiz, ahí pasa la clave. ¿Cómo va a mover a Borja Ruiz? El golpeo de Fran Ruiz, tiene que llegar ahora mismo, ahí le pega a Borja Ruiz. Intenta estirarse como puede la recepción, ahora la defensa llega, perfecto. Y ese punto que sube de Nicolás Bruno. Y el punto ahí espectacular sobre zona 2, Wallace Sousa hace el escorpión, Nico Bruno para defender. Mi sensación es Wallace Sousa en fase break, te revienta la Diago y en side out la línea. A al ver saque, si es así. Ahora se marcha otra vez Miguel Ángel de Amo. Io, al saque. Estaba por responder Io, ¿eh? Ahí estamos. Io de Amo, el saque, ahí está el golpeo de Matthew Neal. Incontestable Matthew Neal. La pregunta es, Jean Pascal, ¿lo va a seguir siguiendo a Borja Ruiz y dejarlo solo a Matthew Neal? O va a decir, bueno, que el quien esté en dos, que vaya con Central y Banda y yo me centro en Matthew Neal. Hay que tomar decisiones, hay que ser valiente. Sobre todo porque ahora es lo que estábamos diciendo en el medio de los dos sets. Está empezando a aparecer Matthew Neal, también está apareciendo Borja Ruiz y también Jorge Fernández. Ahora gran está bloqueo. Más complicado. Ahí está la colocación para atrás. Paolo Zonca tiene que llegar y hace el punto. Cómo le gusta jugar a la línea y usar el blockout a Paolo Zonca. Se lo saca desde zona 2, brutal. Espectacular el juego ahora mismo de Guaguas. Sí, está... igual está ahí, esto está parejo todavía, ¿eh? Sí. Un saque, a ver acá el italiano si busca. Y dudo que vayan a soltar un poquito ahí el brazo de Unicaja Costa de Almería. Paolo Zonca, el golpeo, marcha fuera. ¿Sí? O dentro. Va a pedir el challenge. Pide el challenge ahora mismo Carlos Carreño. Yo lo veo más fuera que dentro, pero al final, mirá, es tan rápido. Sí, tengo es que mis al final, dudas. Sí, eso de si parpadeas te lo pierdes, sí, ahora mismo puede valer. Me encanta que tengamos el challenge. Pido challenge para la Superliga, Liga Iberdrola. Ojalá. Dentro. Mira, qué barbaridad de saque. Tremendo. Brutal. Saque ahora mismo Paolo Zonca.
Brutal. Bueno, a ver, seguirá buscando de nuevo. Ahora aflojará un poquito o busca la línea. Porque le encanta buscar la línea. Yo digo... Ahí está, Paolo Zonca. Línea, línea, ese golpe 6. De Paolo Zonca, mete el cuerpo a Fran Ruiz. Llega Paolo, Renan Bertasoni, le tiene que pegar ahora mismo a Mati Unis. Mati Unis al rescate. Dale la bola rápida, dale la bola alta, ponele a Jean Pascal, ponele a quien quieras, poné un muro ahí adelante, que el número 9, Mati Unis, te busca y te encuentra el punto. El capitán Canadá, ahí lo tienen. Mati Unis. Me ha encantado el capitán Canadá. Te lanza un escudo, te lanza un balón, pero algo te lanza. Ahí allá lo va. Tenemos. Mientras Wallace Sousa en zona 2 y Nico Bruno Mati por Unis, banda. La colocación, ahí la tiene que poner Paolo Zonca. Bien. Llega, perfecto. Ahora Nicolás Bruno la toca y Mati Unis. No lo suficiente porque creo que estaba un poquito desestabilizado. Pero de los pies, le ha pillado el balón muy atrás, ha tenido que tirarse para atrás. Puede ser, pero le voy a dar mucho mérito a la reconstrucción de antebrazos de Paolo Zonca. Dentro de pista muy precisa y Nico Bruno que empuja un poquito la bola para sacar blockout. Y Jean Pascal al saque. Ahí allá lo tenemos. Si hace el silencio ahora mismo en el pabellón Europa de Leganés y eso que hay 4.500 personas. Mati Unis. ¿Qué le defensa? Pega y la defiende perfecta. Miguel Ángel de Amo. Paquillo que se la responde. La colocación ahora mismo para Víctor Rodríguez que intenta el punto. Llega ahora mismo Nicolás Bruno. Tiene que tirarla para atrás. Ahora le pega con potencia Wallace Sousa. ¡Qué barbaridad el punto de Wallace Sousa! Tremendo el punto. Graham Vigras que jugaba colocador con toque de segunda. Nico Bruno que se anticipa a la manito de Víctor Rodríguez y luego Wallace Sousa en la diagonal. Punto. Vamos para a escuchar lo de ahora mismo a Sergio Miguel Camarero. Ahora. Seguimos con el saque de la mano de Lanza. Muy bien, vaya, vaya, vaya. Ahora vamos a jugar con el tema. Preparados. Y nos vamos a ver. Estamos en el pero ahora hay que arriesgar con la defensa para salir un poquito quizás con una mayor facilidad en el ataque porque está viendo como Unicaja Costa de Almería está defendiendo más, por lo tanto los puntos son más largos y eso obliga a que Guaguas tiene que estar más atento a esos rallies. Sí, totalmente, y habíamos visto una tremenda defensa de Io de Amo, ese pelotazo que defendió que le permitió a los suyos reconstruir y puntuar. Al saque se marcha Jean Pascal. Ahí lo tenemos. El saque del central. Ahí lo tienen. Víctor Rodríguez. La colocación la tiene que tirar para atrás. Mati Unis que le pega. Y consigue el punto. Mati Unis. En la mismísima línea. Número cantado la salida con Mati Unis. Bloqueo bajo ahí Nico Bruno. Pero sobre todo Jean Pascal defendiendo en cinco. Eso es apurar los 9 metros cuadrados que tiene el campo. ¡Qué barbaridad! Los 81. Bueno, son 9 metros cuadrados el campo de cada equipo. ¿9 por 9? Ya, claro, 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 claro. No pasa nada. Es lo mismo. Ahí está, Víctor Rodríguez. Tiene que intentar ponerlo. Ahora sí que lo tiene ahí el punto Guaguas. Ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos. Paolo Zonca, que se lo está pasando en grande. Mírenlo, aplaudiendo al público. Ahí lo tenemos. A al Wallace saque Sousa. Wallace Sousa. Ese golpeo de Wallace Sousa, Fran Ruiz tiene que llegar. Buena perfecto, rece. La colocación para adelante, le pega Jorge Fernández. Le pegó Jorge Fernández y hace el punto. Y ahí está, ese es el camino, una buena rece, Jorge Fernández abriendo el hombro sobre zona 5-4, ahí pelotón del número 8. Y allá va Jorge Fernández. Un saque acá de Jorge Fernández, le daría la vida, lo trae al Guaguas que está, a la Almería que está igual ahí. Jorge Fernández al saque. Ese golpeo lo tiene que pegar ahora mismo Paolo Zonca. La colocación para adelante le pega. Ahora sí, Nicolás Bruno contra bloqueo. Y había puesto ahí bien las manos Paolo Bertasoni. Le golpea arriba, se va largo. No consiguen traer sus compañeros. 14-10. Guaguas acercándose sigilosamente al título. Todavía falta, todavía queda. Hay que pero tener... 4 puntos de diferencia. Delantero, Mati Unis en segunda línea. Y aún así espero una reacción de Unicaja Costa de Almería. Sí. Allá va Nicolás Bruno, Fran Ruiz. La colocación que busca para atrás para Mati Unis, que consigue ese punto otra vez. No, todavía, no, todavía. Ahí. Intentaba llegar Nicolás Bruno. Mati, ¡qué barbaridad! Sí, casi lo trae Mati Unis. Esa valla publicitaria ha parecido que estuviera saltando una baldosa, pero la valla publicitaria igual mide 50 centímetros. Sí, y tanto. Yo me tropiezo con ella. Yo, si intento saltarla, me lleváis a las urgencias.
Paolo Renan Bertasoni tiene que llegar para allá, la tiene que colocar ahora, le pega Graham Vigras. Casi, y no llega ni Paquillo ni Víctor Rodríguez ahí a la defensa. Se lamentan entre los dos ahí frente a la salida de Graham Vigras, que le había pegado entre zonas 5 y 6. Se lamenta más Víctor, la tenía de frente él. Y punto ahí está, para Guaguas. Graham Vigras al saque. Graham Vigras. Ese saque flotante mete el cuerpo a Víctor Rodríguez. La colocación para adelante le pega ahora mismo como puede ahí Matthew Nibs. Y ese como puede es haciendo otro punto. Totalmente ese como puede para Graja, para Matthew Nibs. De punto en la diagonal. Brutal. El capitán Canadá se ha quedado así. Que está y ahí. Fran Ruiz al saque. Uno de Fran Ruiz y estamos. Uno de Fran Ruiz y está de vuelta el Unicaja Almería. Allá va Fran Ruiz. Queremos partido largo, queremos final larga. Ese golpeo de Fran Ruiz, tiene que pegarla con potencia y entra dentro. El punto... Uy, a mí me había parecido dentro. De challenge. Hecho, pide el challenge, claro que pide claro challenge. Claro que pide el challenge, sí, yo sí, yo también sí. Lo hubiera pedido. Sí. Por muy poquito, si se va, se va por muy poquito. No lo tengo claro, ¿eh? Yo también lo hubiera pedido, así que... ¡Tarán! ¡Sí, sí, dentro. Sí! ¿Ves cómo ha ido dentro? Lo había visto clarísimo desde aquí. Es que te cambia la historia ese puntito. Claro. Hombre, de dejarte fuera del partido con una diferencia de 4 otra vez, a recortar y ponerla en 2. Sí, sí, sí. Bueno, fuera del partido, tener que obligarte a hacerlo un poquito mejor para recortar. Totalmente. Fran Ruiz, ahí está el golpeo de Fran Ruiz. Buen mete el saque. Cuerpo, menudo saque de Fran Ruiz. La colocación de antebrazos le pega ahí Sousa, Wallace Sousa, que se queda en la red. Muy y esta es la reacción de la que te hablaba. Sí, sabíamos que iba a volver. 14 a 15. Almería está ahí. Ahora es el momento. Pide tiempo muerto Sergio Miguel Camarero. Y lo hace porque ve cómo está reaccionando el equipo de Carlos Carreño. Porque necesita parar, necesita frenar a Fran Ruiz y a todos los hombres de verde que están en la pista. Escuchamos a Sergio, escuchamos a Carlos Carreño. Lo estoy esperando. ¿Y cómo aguantamos? Ya, está bien, eso es trabajo de defensa. Si se le queda muy, ya es diagonal, carrera diagonal. Si se le queda interna, es carrera muy, muy diagonal. Donde el de 6, más diagonal todavía. Si se queda el balón corto, diagonal. Y además, si se queda más corta todavía, con más razón a la diagonal. Es decir, no quiere complicaciones Carlos Carreño. Sí, quiere sí. Las pelotas claras, sencillas, porque está entrando. Sobre todo también porque su equipo está empezando a defender. Exactamente, su equipo ahora está trabajando mucho mejor en bloqueo de defensa. Así que clave este saque ahí de Fran Ruiz. Al saque Fran Ruiz, la revienta aquí el jugador español. La tiene que poner para atrás, ahora le pega como puede a la Sousa y hace el punto. Igual a Sousa que encuentra la línea de nuevo desde la recepción, el número 6 de... De Guaguas, impecable en esa salida. Ahí está, al saque Miguel Ángel de Amo. Se prepara, Matthew Nix por zona 2, el movimiento de Borja Rodríguez, de Borja Ruiz, síganlo. Y Víctor Rodríguez en zona 4. Allá va, al saque Miguel Ángel de Amo. El golpeo la tiene que poner para adelante, le pega Víctor Rodríguez. Aparece Víctor Rodríguez y pone el 15 en el marcador. La diferencia que se queda en 1. Con lo justo y necesario empuja esa pelota, bien llamado a Borja Ruiz por detrás, pero el bloqueo fue con Borja Rodríguez y fue, sí, al final encontró campo. Ese Borja Fernández. Saque ahora mismo de Borja Ruiz. Víctor Rodríguez. Allá va Víctor, tiene que ponerla para atrás, ahora le pilla ahora mismo Pablo Zonca, la salva. Madre mía, le había salvado Borja Ruiz. Porque ¿sí? Bajó ahí Jorge Fernández, que estaba todavía a punto de caer, si no la saca. Sí, por muy poquito y otra vez sacó bloqueado Paulo Zonca por zona 2. Efectivamente, ahí tienen la defensa que intentaba Borja Ruiz. Sí, y sí. Le ha faltado nada, 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 nada. Cuanto apenas para que Jorge Fernández continuara la jugada. Sí. Paolo Zonca el saque. La recepción de Paquillo tiene que ponerla para adelante. Le pega ahí genial. Jorge Fernández. La intenta salvar. ¿Cómo está jugando Miguel Ángel de Amo? Y la recepción no es buena, pero igual la hacen buena entre Bertasoni y Jorge Fernández, que juega ese ganchito cruzadito a zona 1. 16 a 17. Almería con el aliento en el cogote de Guaguas. Pero está respondiendo mientras sale vemos el cambio. Ahora mismo otra vez ahí Javier Vizcaíno. Se marcha Paolo Renan Bertasoni.
y mete al colocador canterano, segunda temporada en Unicaja Costa de Almería. A ver si puede parar a Nico Bruno. Matthew Nibs, que revienta brutal la pelota. Qué barbaridad esa, que iguala a Sousa. La colocación la tiene que poner para Nicolás Bruno. Rearma como puede Unicaja Costa de Almería. Balón a Matthew Nibs. Ahí está esa pelota que la intenta pegar. La rearma otra vez ahí con el golpeo de Iguala Sousa. Y el tremendo punto que sube. Encuentra espacio Iguala Sousa entre ese bloqueo de Víctor Rodríguez y su central, Jorge Fernández, encuentra espacio, encuentra pista. La pelota, si se dan cuenta, la pelota de Vizcaíno le armó a Matthew Nibs. Quizás fue un poquito más alta de lo que está acostumbrado, de la tensión que le pone Bertazzoni, y eso le permitió al Guagua recuperar la bola. Jorge Almansa, que entra al campo para el saque. El zurdo de oro. El capitán de Guaguas, ahí lo tienen. Y de la selección española. El golpeo de Jorge Almansa, tiene que intentarlo llegar ahí. Pablo Renal le pega ahora a Jorge Fernández y se lo come Graham Vibras. Jorge Fernández había ido por detrás de Bertazzoni, pero Graham Vibras se quedó ahí paradito, lo siguió, se quedó con él. Tremendo bloqueo del canadiense. Pide el tiempo técnico Carlos Carreño porque ve como su equipo está ahí perdiendo esa diferencia. Vamos a escuchar enseguida a Sergio Miguel Camarero. Charla que acaba de tener Sergio Miguel Camarero ha sido una charla muy específica con cada uno de sus jugadores. No sé si lo han escuchado, sobre todo porque hay una barbaridad de ruido, sobre todo porque al final el pabellón está lleno y el speaker les llama y responden. Pero estaba pidiendo sobre todo que tengan mucho cuidado por el centro. Se le escapa el saque fuera Jorge Almansa. Y allá va al saque de Víctor Rodríguez. Sí, sí, y le estaba pidiendo también a Jorge Almansa que tuviera cuidado y que apareciera también cuando pudiese con ese golpeo desde zaguero. Sí, sí. Y mientras tanto tenemos a Pío de Amo, zaguero, tres frentes delanteros y Renan frente a Nico Bruno. Víctor Rodríguez. Aparece ahí el golpeo de Víctor Rodríguez. Tiene que llegar ahí Miguel Ángel de Amo. La colocación la pone para que la pegue contra bloqueo. No llegaba y Víctor Rodríguez, después de que saliera rebotada la pelota del bloqueo. Y por ahí va, encuentra manos y usa blockout hacia arriba. Nico Bruno frente a Paulo Renan Bertazzoni. Y allá va al saque Iguala Sousa. Iguala Sousa. Está diciendo marca a Paulo Renan Bertazzoni, creo que le molesta un poquito la parte de atrás. El posterior. Una lesión muscular en este momento. No tengo claro. Se lo está diciendo ahí a Jorge Soriano, que es el fisio de Unicaja Costa de Almería. No sé. Igual no sé si son muchas tablas para parar un partido, también te lo voy a decir. Es posible, pero de momento Jorge Soriano también está buscando allí algo, esos guantes para atenderle. Esta gente sabe mucho, jugado mucho. Y de mucho hecho, mira, está diciéndole a sí, Javier Vizcaíno que esté preparado por si acaso tiene que salir. Qué caliente. Ahí está el golpeo. Paquillo tiene que llegar. Paulo Renan Bertazzoni, la colocación para Fran Ruiz. Contra bloqueo. Y el punto de Fran Ruiz. Tremendo Fran Ruiz. Llega tarde Graham Vibras. Mira cómo le llama ahora mismo Jorge Soriano para sí ponerle esa pomada ahí en la parte trasera de la rodilla. Sí, 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 en el popito. Bueno, en el lateral, ahí. Más en el lateral. Yo creo, ¿no?, que le molesta quizás un poquito la rodilla. Gran trabajo de todo el cuerpo técnico ahí, rápido al quite. Allá va, al saque se marcha Jorge Fernández. Un puntito de Jorge Fernández. Y te metes en el partido. Te metes en el partido y vamos con ese partido largo. Bien, está ahí Odeamos delantero. Jorge Fernández al saque, el golpeo de Jorge Fernández se marcha fuera. No, punto. No, punto no directo. De momento marca punto directo. Espectacular, lo pedíamos. Y Sergio Miguel Camarero no pide el challenge. Sabíamos lo que pide, lo tiene. Ah, no, lo que pide es agua. Lo que pide es agua. Es que donde está para señalar ahí el challenge es con la C y luego con una tablet que tienen allí.
y parecía que iba a coger la tablet. Allá va, para atrás, le tiene que pegar ahora mismo. Ahí Bruno Sousa, Wala Sousa y consigue el punto. Me quedo con la rese de Unai Larrañaga ahí. Cómo va y cubre ese espacio, esa zona 6. Muy bien el líbero de Guaguas en esa pelota. 21-19 contra las cuerdas Unicaja Costa de Almería. A 4 puntos Guaguas del título. A ver dónde está más de unir. Segunda línea. Está preparado para recibirla. Si no, Fran Ruiz, que tiene otra vez, le hicieron el cambio de bloqueo. Y ese golpeo ahora mismo de Nicolás Bruno. La tiene que colocar para adelante Fran Ruiz. La salva Borja Ruiz. Ahí llega Fran Ruiz. Tiene que intentar sacarla. La consigue sacar. Ahí está Nicolás Bruno. La coge Paolo Zonca en la altura necesaria para pasar por encima del bloqueo. Aunque toca. Ahora le pega Víctor Rodríguez. Llega el apoyo. No, no llega el apoyo. Y Pablo Renan Bertasoni. Qué pena lo tuvo Fran Ruiz en dos ocasiones. Lo tuvo, es una forma de decir, la pelota le queda muy incómoda. Hace lo que mejor puede y luego no se entiende en quién reconstruye. Entra en segunda línea en una pelota de zaguero Víctor Rodríguez y el bloqueo del Guaguas la frena. Ahí está al saque Nicolás Bruno. Ya ve un poquito más cerca el final del tercer set para ellos. 3 puntos en estos momentos del partido son muchos. Veremos si es capaz de reforzarse ahí Unicaja Costa de Almería y remontarlo. Al saque, allá va Nicolás Bruno, le pega con mucha potencia Fran Ruiz, la tiene que colocar para Borja Ruiz, fuera. Borja Ruiz fuera, no la toca nadie. 23-19. Pide toque Bertasoni, le pide que pida challenge, va a haber challenge. Había entrado Borja Ruiz hacia 5, buscó el cambio. Y le pide el challenge. Sí, tenían 4 manos adelante. Ahí está, solicitando el challenge, Unicaja Costa de Almería. Puede ser el último que escuchemos, así que... Tarán, tarán. No, se va el saque, mira, atención. Se va el saque, Bertasoni. Sí, muy claro tiene está que tener. Muy, muy claro. Y Guaguas tampoco se queja, mira, está preparado. De momento acaban de sumar el punto a Unicaja. No, me parece que Guaguas ha dicho sí, es verdad, nos ha tocado. De momento han sumado el punto a Unicaja Costa de Almería. Lo están viendo, recordemos que hay un árbitro específicamente para el video challenge. Sí. Está mirando en una pantalla. Que ahora mismo está mirando mientras suena gris. Y que cada equipo tiene 2 por set. Sí. En caso de acertar, no lo pierden, digamos. Como y ahí está Pablo Renan. Ahí se prepara. Con la pelota jugando con ella. La ven ahí a Pablo Renan en el... con la camiseta de Unicaja Costa de Almería. Paquillo también que aparece ahí en las imágenes. Esperando la decisión técnica del árbitro challenge, Arli Carreño dando instrucciones a Víctor Rodríguez. Es como si fuera un tiempo técnico al final. Bueno, y bueno está jugando ahí con el marcador. 22-20. Estamos en partido. Y está tardando un poquito de más. Ahora ver... mismo el punto que sube, sí, efectivamente. ¡Ay! Ahora se queda ahí Pablo Renan Bertasoni. Se lamenta Charly Carreño, se lamentan todos. Buscaba el corte. Recordemos que en el partido pasado, en el anterior, Renan Bertasoni hizo 2 saquecitos que besaron el fleje y pasaron igualitos. Así que es algo que 23-20. Al saque Graham Migras. Solo 2 puntos para que Guaguas sea campeón. Graham Migras al saque. Ese saque flotante. Llega a tocarlo Fran Ruiz. Allá para adelante. La pone Borja Ruiz por detrás. Tírala para atrás. Y ahí la pega. Perfecta el golpeo. Consigue el punto. Ahí Guaguas. 24-20. 4 puntos de partido. Lo tiene Guaguas. Al alcance de cualquiera de los 6 jugadores amarillos. Para intentar poner el último punto del partido. Había intentado la pintita Borja Ruiz, pero al final no fue de éxito. Graham Migras, 24-20, bola de partido, bola de torneo, bola de Copa del Rey. La pone para Mati Unis, la salva. Miguel Ángel de Amo la pone para Jeff Pascal. ¡Campeón! ¡Guaguas campeón! Le pone el punto, la puntilla. 3-0, 25-20, cierra el partido Guaguas, consigue ser campeón de la Copa. 4 años después, consigue el título que le faltó el año pasado, le eliminaron en las semifinales. Y hoy, aquí, en Leganés, será campeón de la Copa del Rey.
espectacular Unicaja Almería, apurando sus opciones con un 25-27 el primer set, peleándole a este Guagua, uno de los mejores de Europa. Nada que reprocharse, gran juego parte los de Charly Carreño. Está saltando el equipo, está saltando Guaguas, celebrando el título. Ahí vemos las imágenes, Sergio Miguel Camarero con las manos en alto, celebrando el título, porque acaba de ganar el sexto título desde que es entrenador de Guaguas, sexto título nacional, séptimo contando esa Copa Ibérica. Ahí están, celebrando, abrazándose entre ellos. Se abraza también ahí con su cuerpo técnico Sergio Miguel Camarero. Los jugadores que lo celebran, obviamente, y que están ahí saludando también a los rivales, que han hecho un partido bastante bueno, pero claro, delante tienen a uno de los mejores ocho equipos de Europa, de momento. De momento. Porque le falta jugar todavía esos cuartos de final que arrancan el próximo jueves. No, el Guaguas es un equipazo en cada línea, tiene un jugador de primerísimo nivel. Y si sale Martín Ramos, que es un medallista olímpico, entra Graham Vigras, que es una bestia. Y si sale Nico Bruno, o si sale Pablo Sonca, tenés a un Jorge Almanza, mira, que es una bestia. Mira cómo celebra ahí ahora mismo los jugadores que ya han saludado a los rivales el título. Están saltando de alegría. Y es que ahí está Manu Furtado mirando a la cámara, también saltando con sus compañeros. Llegaron como favoritos y no han defraudado luego de esa derrota en Liga, que creo que les hizo apretar un poquito las tuercas esa caída 3-2 contra Melilla. Y aquí se llevaron el triunfo de principio a fin en esta Copa del Rey. Ahí está saludando también Unicaja Costa de Almería, porque yo creo que ha hecho un torneo bastante bueno. Lo celebra también porque no es para menos, saludándose también entre ellos. Mientras le ponen esa canción que igual a Paolo Zonca le hace reencarnarse en sus épocas en Italia. Que te amo. Sí, sí, claro que sí. A quien no le gusta salir campeón, lo festejan todos, saltan. Y el Guaguas, que llegó a esta Copa del Rey como favorito, que venció en cuartos al Lelemán, al conqueridor 3-0. Y luego disputado el partido con el Cisneros en un 3-1. Espectacular. Saltan, se abrazan, cantan. Guaguas, que ya está preparándose también ahí todo lo que es la entrega de premios, la ceremonia que va a tener lugar en cuestión de momentos, la copa que la teníamos aquí arriba hasta hace nada, y entrevista, flash interview con Jorge Fernández. A ver si conectan ahora mismo en breve con nuestra compañera. Gran partido de Jorge. Bueno, la última Copa de Almería fue en 2019, en esta no pudo ser, llegaron al final. Bueno, sensaciones después de este encuentro ante el Guaguas. Bueno, primero de todo, darle la enhorabuena a Guaguas. Creo que ha hecho un partido muy bueno y se ha merecido la victoria. Nosotros nos quedamos con la copa que hemos hecho, porque estamos orgullosos de llegar hasta aquí y poder pelear por el título. Entonces creo que tenemos que irnos con la cabeza alta y ahora pensar en lo que viene. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Esa pregunta del Flash Interview con Jorge Fernández, cabeza alta y a pensar en lo que viene. Yo creo que es el mensaje, tres partidos, tres derrotas contra Guaguas, le siguen teniendo ganas, por supuesto que sí. Almería siempre va a tener ganas de ganar títulos. Totalmente, Almería y, es un equipazo. Y cuando pierdes una final, siempre duele. Claro. Y al final, tienes que intentar encontrar la motivación para seguir adelante. Y Unicaja que se lleva ese aplauso. Vamos a escucharlo. Aplauso más que merecido y reconocimiento del público, inclusive también los aficionados que han venido aquí de Guaguas, pero sobre todo yo creo que la grada, gran parte de la grada que está apoyando también a Unicaja Costa de Almería. Y la grada vamos reconoce, a escuchar en sí, breve sí. Ahí a Nicolás Bruno, que ya está preparado. Nico, ahí lo tenemos. Bueno, enhorabuena. Bueno, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ya lleva 9 copas y esta es la segunda desde que reaparecieron en 2020. ¿Sensaciones después de esta nueva Copa del Rey? No, primero mucha alegría. Creo que venimos haciendo un año increíble. Venimos a buscar esto y bueno, lo logramos, y en un marco así con nuestra gente, con mi familia, con mi viejo, con mi novia acá, la verdad que la alegría es inmensa. Una más en el palmarés del Guaguas, que bueno, le está dando todo en la Champions. ¿Cómo se presenta este año? Increíble, como te dije recién. Vamos recogiendo los frutos del trabajo que venimos haciendo desde este año y de años anteriores, que el Guava viene trabajando bien. Así que nada, contentos y a disfrutar esta copa, y ya más adelante pensaremos lo que viene. Gracias. A vos.
Ahí estaban las palabras de Bruno. Vamos a disfrutar de lo que queda de la Copa, que es esa entrega de medallas, y ya pensaremos en lo que viene. Es el mensaje también de una persona que sabe lo que es ganar grandes cosas, como ese bronce olímpico hace tan solo 3 años, y cómo es también pelear por todo, prácticamente allá donde va. El Guagua se está acostumbrado a ganar, se está acostumbrando cada vez más, pero el Unicaja ha hecho una gran Copa del Rey, remontándole ese 0-2 a Pamesa, remontándole a Manacor ese set. Ha estado muy bien y creo que todo el mundo reconoce, y reconoce también el buen juego que ha mostrado hoy. Por supuesto, ya están también esperando todos los jugadores también para que les hagan entrega de los trofeos, de las medallas, del trofeo de MVP. Veremos quién es el MVP. ¿Quién es ¿Por el quién MVP? Apuestas? Dame un segundo. Yo tengo un nombre, Wallace Sousa. Sí. Estaba rápidamente mi cabeza escaneando a todos los jugadores. Yo creo que es el jugador que más regularidad ha dado en esta Copa. En la Copa, sí. Es que lo que ha hecho en semifinales con Cisneros, esos números son tremendos. También Nico Bruno me ha gustado mucho, y no es por tirar para casa porque sea argentino, pero Nico ha estado muy bien, muy sólido en su línea con su rol. Pero Wallace Sousa para mí ha estado un pelín por arriba, un pasito por arriba. También es que podemos hablar de Jean Pascal también, es que ha estado muy alto el nivel. Sí, pero quizás, me refiero en cuanto a trascendencia en el juego, yo creo que ahí Wallace Sousa ha tenido una trascendencia espectacular. No, y sobre desde todo, el primer partido. Sí, sobre todo porque es el que ha cogido las riendas del equipo cuando lo necesitaba. Paulo Zonga quizás en ese primer partido estuvo un poquito más al margen, por así decirlo. Pero luego poco a poco ha ido apareciendo, ha ido buscándose, ha ido encontrándose. Y ahí está la entrega de los trofeos. A ver a quién va. Chan, chan, chan. Ahí está. Al número 7. Sí, a Miguel Ángel de Amo. Bueno, ahí está el MVP. Miguel Ángel de Amo. Ha hecho lucir a cada uno de sus atacantes y o de Amo. Y fíjate, los puntajes son bastante parecidos de los bandas, sí, y demás. Sí, y míralo cómo sonríe. ¿Quién le iba a decir a Miguel Ángel de Amo, sí, a sus 38 años, en su segunda temporada en Guaguas, después de pasar por Almería, Andorra, Teruel, Cajasol, Barça, Pizarra, Numancia, y por otros muchísimos países por los que ha pasado, ¿quién le iba a decir que a sus 38 años iba a ganar otra vez el MVP? Brutal, increíble, merecido para el número 7. Ahí está, y ahora va la entrega de premios. Las autoridades van a hacer ahora la entrega de subcampeón de Copa. El consejero de Deportes de Madrid, junto a otra de las autoridades. Ahí está Borja Ruiz entregando el premio al subcampeón, esa ensaladera, que yo creo que tener muchas ensaladeras no te gusta. No. Y a mí me gusta recoger la copa. Ah, como pero a claro, todos. Eso quiere decir que has llegado a la final. Y no todo el mundo puede decir juego a esas finales. Totalmente. No, nadie quiere levantar ese segundo puesto, pero también tiene un meritazo, ¿eh? Efectivamente. Sobre todo porque detrás tienes que ver lo que hay por debajo. Sí. Es decir, ahí está Unicaja Costa de Almería recibiendo las medallas. Choca la mano ahí a Felipe Pascual, presidente de la Federación Madrileña. También a Polonio, la señora Polonia, que es la concejala de deportes. La entrega de premios, que también se está ahí colocando las medallas poco a poco. Ahí ahora tiene que hacer entrega también todas las autoridades, en las que está también Agustín Martín Santos, en la que está también del Consejo Superior de Deportes, el señor, lo tenemos por aquí, Aitor Canibe, que también ha venido para esta entrega de medallas. También está ahí Alejandro Blanco, que lo vemos en las imágenes. Entonces, claro, ahí está recibiendo su sonoro aplauso también de Unicaja Costa de Almería, y ese, bueno, ese reconocimiento también. Mira, el alcalde de Leganés también colgándole la medalla ahora mismo a Carlos Carreño, y dándole la mano ahí ahora mismo a Agustín Martín Santos. Se lleva el aplauso de Unicaja Costa de Almería, y es que ha hecho un buen partido y ha hecho un mejor campeonato. Ha estado muy bien en Unicaja, ha ido de menos a más en cada uno de estos partidos, y creo que hoy ha hecho un gran primer set de juego. Para ti, ¿quién ha sido el MVP de Almería? Yo tengo varios nombres.
aparte de Matty Unis. Okay. ¿Vale? Matty Unis, MVP, por supuesto. Sobre todo por los partidos de la cuartos de final y de la semifinal. Aunque en esta final espera un pelín más. Aunque habrá que ver las estadísticas. Habrá que ver los números. Yo soy muy fan de Fran Ruiz, pero también creo que el trabajo de Bertasoni ha estado muy bien hoy. 24. Ahí está la entrega a los premios a Guaguas. Jorge Almansa, que se cuelga ya la medalla al capitán. Le abraza también ahí a la consejera también del Cabildo, que también está por aquí. A Felipe Pascual también, el presidente de la Federación Madrileña. Paolo Zonca también ahí recibiendo esa medalla. También se para ahí Miguel Ángel de Amo. Le da la mano también a todas las autoridades. También vemos allá en las imágenes a Nicolás Bruno. Vemos también cómo está ahí Graham Vigras con esa tranquilidad. También dándole la mano a todas las autoridades, el resto de componentes del equipo, mientras se suben también ya al cajón de campeones. Bueno, se suben, esperan subirse, porque todavía tienen que hacerse ahí la foto con la copa mientras la levantan. Y ahí están recibiendo también el resto de apoyos. Quiero ver quién le cuelga la medalla a Jean Pascal, porque eso es deporte de riesgo cuando tiene que tirarse. Traigan una escalera. Ahí está, como le tiene que colgar la medalla también ahí la pobre consejera de Canarias. Y ahí le han colgado ya también la medalla a Jean Pascal. El cuerpo técnico también que pasa por allí para colgarse esa medalla. Están todo el mundo celebrándolo. Y no sé si serán las hijas de Sergio Miguel Camarero, las que también van ahí al final. No lo tengo claro. No lo sé, no lo tengo yo muy localizado. Mientras lo vemos a Jorge Almansa ahí en pantalla. Efectivamente, todo el mundo preparado ya para que reciba la Copa Guaguas. Unicaja Costa de Almería, un gesto muy noble por su parte, esperarles a que lo reciban. Y no quitarse ninguno la medalla. A mí esto es algo que en el deporte me da mucha rabia. Nadie se ha quitado la medalla de plata. ¿Por qué? Porque también tiene su valor. Subcampeón de la Copa del Rey. Cuantísimos jugadores quisieran ganar esa medalla. Sí. Totalmente. Y allá va a hacer la entrega del trofeo de campeón de la Copa del Rey el presidente de la Federación Española de Voleibol, Agustín Martín Santos, con el alcalde de Leganés allí. Hacen la entrega de la Copa. Ahí está para Jorge Almansa, que va a levantar la Copa mientras hace la foto con las autoridades antes. Y a punto están esperando todos los jugadores para subirse al cajón mientras dan golpes ahí con las piernas para levantar esa copa, esperando a que queden ahí vacía para la foto. Y ahí está, levantándola, ofreciéndola al público, pidiéndole a sus compañeros que lo celebren, que suban con él. Y la canción de Queen, We Are The Champions, porque son campeones. Guaguas es campeón de la Copa del Rey. Ahí tiene también las autoridades que van a pasar a hacerse la foto con los jugadores. Esa foto, recuerdo, con el mejor equipo de momento de toda España. Ya no es arriesgado decirlo, creo yo. Campeones de la Copa Ibérica, campeones de la Supercopa de España, campeones de la Copa del Rey, líderes en la clasificación regular de la Superliga Masculina de Voleibol. También están ahí en esos cuartos de final de la Champions. Veremos también hasta dónde son capaces de llegar en Europa. Y yo creo que también es un premio a toda esta temporada, que en una fiesta así como está siendo esta temporada del vóley, puedan tener esa celebración. Tremendo el Guaguas. Que por cierto, desde que reaparecieron en 2020, tengo aquí la chuleta, vamos a buscarla. Cuéntanos datos, Maldini del volei, Jorge Maragón. Esto no ha parado para Guaguas. 6 finales nacionales, 6 títulos. Empezamos, 2 Superligas masculinas, 2 Copas del Rey con esta, 2 Supercopas. Pero es que sumadas a los títulos de los años 90 y 2000... son unos números espectaculares. Es un palmarés tremendo. De hecho, aquel club también consiguió
en esos 12 títulos y 13 subtítulos, esas 5 Superligas, 6 Copas del Rey y una Supercopa de España. Y a por la Champions ahora. Y a ver si cae la Champions. De momento, el único equipo que ha jugado una final de Champions, equipo español que ha jugado una Champions en categoría masculina, es Unicaja Costa de Almería. Sí. En la femenina, todos recordamos al Tenerife Marisal. Totalmente. Que además es el único equipo que ha conseguido ganar esa copa. Exactamente. La Copa de Campeones de Europa. Bueno, a ver si se le da el guaguas, pero si no, seguro que va a seguir buscándola porque es lo que es lo que quiere. Tiene que hacer, sí, sí. Claro. Eso es lo que aspira Juan Ruiz. Exactamente. Y yo creo que si vuelve a comandar un proyecto así, es para intentar conseguir estar en lo más alto, no solo de España, sino también de Europa. Hermosa la foto que está preparando ahí el guaguas. Con toda su afición ahí, vestido de amarillo. Sí, sí, sí. Que yo creo que ya celebrando ahí el título. Y nada, ahí está con esa canción de Queen. Estamos viendo también como poco a poco también va desalojando gran parte del público, mientras también se hacen fotos ahí los jugadores con los jóvenes aficionados que han venido también ahí. Y les ponen el pío pío al equipo de Las Palmas de Gran Canaria. Allá va. Que mañana llegarán allí. Bueno, no, llegan esta noche. Llegan esta noche. El vuelo sale en torno a las 10 de la noche. Porque tienen que estar allí para ver cómo preparan ese partido. No sé si habrá mucho tiempo para la celebración esta semana. Queremos caravana por la ciudad, queremos algo. Algo la, habrá, la algo playa, habrá. Algo. Veremos si va alguien a recibirles ahí a la, claro al aeropuerto. Claro que sí, que van a ir. Sí, son las 10 aquí, claro. Mientras vuelan, igual llegan allí a las 11 y media o así. Yo dejo la pista. ¿Cómo? Yo dejo la pista. Yo dejo la pista. 11 y media, 12, yo creo que ya. Que la gente vaya a recibir al guaguas campeón de la Copa del Rey. Y allá se está saludando también. Vemos como ofrece el trofeo ahí Nico Bruno a la grada. Imagino que habrán venido a verle. Mientras tanto, también estamos viendo ahí como Antonio Rodríguez, presidente de Unicaja Costa de Almería, saluda a todos sus jugadores uno por uno. Y ya, aquí tenemos a Borja Ruiz con nosotros. No nos habíamos enterado. A ver, que me pueda dar la vuelta sin que me mate yo aquí con los cables. Ponte en esta mejor. Aquí. Allá vamos. Este. Ahí está. Con el casco un poquito más arriba. No. Ahí tenemos. Perfecto. A ver. Que conecten ya con la cámara y empezamos la entrevista en breve. Mientras vemos ahí a Juan Ruiz ofrecer el título. Ahí está. Juan Ruiz ofreciendo el título. Que está dándoselo también a su compañero, bueno, uno de los chiquillos, no sé muy bien quién es, con el que también se está hablando ahí, mientras esperamos ahí para poder entrar en breve, mientras vemos también la imagen de Sergio Miguel Camarero, poco a poco ahí celebrando el título guaguas. Y ahí estamos con esa imagen del pabellón. Justo antes de entrar ahora mismo ya con la entrevista a Borja Ruiz. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Borja? Hola, muy buenas. Lo habéis disputado, lo habéis peleado. En ese primer set yo creo que se ha visto con mucha claridad. Intentando buscar ahí el espacio por donde pudiera ser. 25-27, lo habéis tenido en la palma de la mano. Sí, bueno, al final el nivel que te exige guagua, pues sabes que es el máximo, porque son jugadores de máximo nivel que lo vienen demostrando en cada partido. Entonces, pues bueno, creo que sí que hemos sabido jugarle muy bien, quitando ese segundo set que quizá ellos han apretado mucho en la línea de saque y nosotros no hemos sabido aguantarle. Pero el primer set y el tercero creo que hemos jugado de tú a tú, que le hemos competido a un equipo Champions, que lo está demostrando, ni más ni menos. Entonces creo que bueno, que nosotros, pues bueno, hemos hecho un gran torneo, hemos sabido sacar situaciones muy complicadas adelante durante todo el torneo y creo que también tiene mérito estar donde hemos estado. Hombre, hoy. Dos remontadas habéis hecho, luego también habéis intentado en este partido, habéis estado cerca. De hecho, al final habéis igualado la contienda, ese 16 iguales, habéis mantenido ese resultado, pero al final se han terminado yendo. Sí, ya te digo, al final creo que nosotros, el primer set y el tercero, creo que hemos jugado totalmente de tú a tú con guaguas, hemos estado igualando el marcador con ellos. Pero al final ellos, pues bueno, por algún detalle, sobre todo en la línea de saque, que es donde ellos marcan la diferencia total, pues bueno, han conseguido llevarse el partido, dignos ganadores, dignos, vamos, no hay ninguna duda de que son... Hemos visto en la pista una rivalidad, creo yo, entre Jan Pascal y entre Borja Ruiz. Pues, ¿cómo se marca a un central que mide 2 metros 13?
Bueno, la verdad que cuando estamos dentro de rivalidad, pero es verdad que yo lo aprecio un montón, es amigo mío, y fuera de la pista nos llevamos súper bien, así que bueno, marcarle, pues bueno, es difícil porque ataca muy alto, pero bueno, al final con la ayuda de mis compañeros de la banda, pues intentamos tocarle alguna pelota y que se equivoquen alguna, que se equivoca poco, pero bueno. Y cuando se equivoca ya habéis estado atentos intentando buscar ahí el golpeo, incluso has aparecido en varias ocasiones cuando la salida de recepción era posible atacar por el centro, ahí estabas tú haciendo esos puntos. Sí, al final, bueno, sabemos que como ellos aprietan mucho con el saque, pues bueno, sabemos que tenemos que jugar el primer tiempo separado de la red. Es verdad que por suerte, pues tanto Jorge como yo, pues tenemos la capacidad, creo, de poder atacar ese primer tiempo con la bola separada y no nos quedaba otra que intentarlo. Y bueno, ha salido bien, en algunas ocasiones mejor, en otras peor, pero bueno, creo que hemos dado la cara, que hemos luchado y hemos hecho todo lo que hemos podido. Y estábamos también viendo ese duelo que habíais tenido con un ex compañero tuyo como es Jorge Almansa. Veíamos, por ejemplo, cómo saludabais ahí en el inicio del partido. ¿Cómo es también enfrentarte contra gente con la que ha vestido tu misma camiseta de Unicaja Costa de Almería? Bueno, la verdad que en este caso, Jorge, son muchísimos años de amistad. Mi mejor amigo, entonces desde toda la vida, llevamos desde los 13 años juntos y hemos vestido la camiseta muchísimos años de Unicaja y otros tantos años en Guaguas. Entonces, pues bueno, es especial. Cada partido que me he enfrentado con él, pocos porque hemos estado casi siempre juntos, pues es especial, es bonito y al final, pues bueno, en una ocasión ha ganado él, en otra yo y así lo llevamos. Te voy a hacer un comentario y te voy a hacer una pregunta última y te dejo ir al vestuario. Primero, me encanta que no os quitéis ninguna de las medallas de su campeón. Yo creo que eso da mucho empaque a la competición. Odio cuando un deportista se lo quita. Y luego también una cosa. Os he visto, yo creo que en una confianza muy grande. Habéis hecho una primera vuelta muy buena. La segunda también estáis ahí arriba. ¿Podría pasar algo en esos playoffs? Bueno, respecto a la primera que has dicho, yo como capitán lo tengo prohibido a mi equipo que se quite la medalla, porque esto cuesta muchísimo trabajo conseguirlo, porque para poder llevárselo primero tienes que pasar una serie de partidos que han sido muy complicados para nosotros y tiene mucho mérito jugar una final. Sea quien sea, si llegas, me parece que no es digno de finalista quitarse una medalla porque cuesta mucho trabajo. Y respecto a lo segundo, bueno, sabemos que es una Superliga súper igualada. Al final nosotros vamos a seguir trabajando para intentar estar en lo más alto. Ahora tenemos rivales directos porque viene Melilla a casa, luego tenemos que ir a Teruel, a Cisneros y viene Soria. Es decir, que tenemos cuatro partidos de primer nivel y bueno, intentaremos pues intentar sacarlo adelante y poder alcanzar la segunda posición, que estamos ahí a un puntito de Soria. Pues Borja Ruiz, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Que tengáis muy buen viaje de vuelta y que termine bien la temporada y a ver si nos podemos ver en una de estas próximamente. Seguro, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por atendernos y nada, volvemos ahí con las imágenes del partido. Estamos viendo cómo se lleva en brazos ahí, es Manu Furtado, sí. Se lleva el brazo, no sé si será su hija, no sé quién será, pero es una chiquilla pequeña. Imagino que sí, también vemos imágenes de la grada, mientras esperamos también a ver si puede ser la entrevista con el MVP, con Miguel Ángel de Amo, a ver si podemos tenerlo por aquí en breve. A ver si hay suerte. Sí, vamos a ver un poquito las mejores imágenes, ¿te parece, Delfina? Me encanta. Vamos a ver ahí las mejores imágenes del partido cuando conecten ahora nuestros compañeros, veremos allí esos golpeos de Matthew Neves, que estaba teniendo ahí esas ocasiones, también cómo había aparecido ahí Graham Vigras, cómo había aparecido también ahí Jean Pascal, cómo estaba haciéndolo Guaguas, sobre todo con Paolo Zonca, y que se le estaba saliendo en el partido, y cómo Fran Ruiz tiraba. Siempre me ha llamado mucho la atención cómo un jugador tan pequeño para el deporte tan grande sigue siendo grande aún siendo pequeño. Tiene un corazón enorme y sobre todo que juega, que resuelve situaciones de juego. Siempre se adapta a lo que el rival propone y tiene una herramienta para solucionar. Ese es el gran mérito, creo yo, de Fran Ruiz. Y mira, tenemos ahí, bueno, está dándose abrazos con toda la gente que hay aquí arriba. El MVP del torneo, Miguel Ángel de Amo. Jugando en casa y se ha llevado el MVP. Ha sido muy importante también para el equipo. Ahí está ahora mismo, bueno, las imágenes que estamos viendo, mientras llega aquí con el trofeo de MVP Miguel Ángel de Amo. Y todavía las rodilleras arriba. Sí, rodilleras arriba. Pasa, sin problema. Te sientas aquí en esta sillita al lado mío. Ahí sonriente Miguel Ángel de Amo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí, siéntate, por favor. Y que se enseñe, enséñalo ahí, ahí. El torneo, bueno, el campeón de la Copa del Rey, MVP, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se procesa ser campeón de la Copa del Rey? Bueno, veníamos con ese objetivo, pero es verdad que hasta que no lo consigues, vives estos tres días con una intensidad enorme, que no se vive durante la Liga. Es un torneo bonito que nos ha dado la espalda los últimos dos años al club,
y había una presión un poco especial este año, así que estoy súper contento de haberlo conseguido y más pues este reconocimiento, que obviamente si mis compañeros no estaban así enchufados hoy, yo no podía repartir de esa manera, así que... Es importante también que se reconozca la labor del colocador, sobre todo cuando estás teniendo una temporada tan buena. Sí, al final yo soy un defensor de que el colocador tiene que hacer bueno también a los atacantes. Pero bueno, es normal que al final lo que se ve el atacante, y yo no me preocupo mucho por los premios, la verdad. Hay gente, no, tenían que haberte dado. Mira, mientras ganemos, sigamos ganando títulos y seguimos disfrutando en la pista de la manera que lo hemos hecho hoy y disfrutando estas finales, que nunca sabes cuándo viene otra. Entonces, que siga para adelante con premios sin premios. Nunca sabes cuándo viene otra, pero ya lleváis tres, habéis ganado tres. La Copa Ibérica, Supercopa de España, Copa del Rey, ¿vendrá la Superliga? Hombre, estamos trabajando para ello, estamos en una buena posición ahora de cara a los playoffs. Tenemos que cerrar todavía ese primer puesto, que nos quedan cuatro partidos en los que mezclado con la Champions, pues se hace complicado. Pero bueno, estamos ahora mismo con una ventaja que debo mantener para poder llegar a esos playoffs y mantener ese factor cancha siempre. ¿Es un respaldarazo que hayáis ganado este campeonato y que podáis llegar a esa Champions, a esa eliminatoria contra Ankara, intentar batirlos allí? Sí, obvio. O sea, anímicamente es un subidón, porque igual habiendo perdido y de una manera un poco regular, hubiera sido un poco un golpe duro. Pero bueno, ahora hay que de momento disfrutar esto y ya mañana empezaremos a pensar en la Champions, que esto también hay que disfrutarlo, aunque no tengamos mucho tiempo, hay que disfrutarlo también. Ha venido alguien a verte desde Madrid, imagino que amigos, familia, es seguramente muy emotivo escuchar este himno que estamos escuchando aquí de Queen, porque ya es un himno, y que al final te cuelguen la medalla, te den el MVP, te dejen ese aplauso también de toda la grada, emociona. Sí, tenía aquí dos espinitas clavadas para esta Copa. Una es la Copa del año pasado, que no pude disputarla por una fractura en la mano después de una buena temporada. Y también que mi última Copa del Rey aquí en Leganés, vine lesionado, me tuvieron que infiltrar para jugar, no la disfruté y se hizo todo muy rápido. Entonces el poder disfrutar de esta manera en Leganés, que es casi mi casa, yo me fui de aquí con 13 años, que tenga este acento, me fui con 13 años para Málaga. Así que viene toda mi familia, que todavía en Madrid, yo en verano paso tiempo en Madrid. Entonces que venga gente, decía, familiares que no son tan afines al voleibol, que puedan venir a verme, es un orgullo, pueden mirar para la grada y tener ese apoyo. Y luego también el apoyo de toda la grada, que estaba repleto de amarillo, os habéis hecho la foto con ellos, es parte fundamental que la gente también se vuelque con vosotros, ¿no? Sí, es el presidente desde la primera charla que nos da en la temporada, nos dice que el proyecto viene con un objetivo claro, que es llenar el pabellón. Eso viene por la afición, por esa gente que viaja para vernos. Entonces, el que haya tanto amarillo en la grada quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y estamos enganchando a la gente. Que Guaguas haya ganado esta segunda copa desde que reapareció, la novena, reafirma que es uno de los clubes que yo creo que más históricos ahora mismo de la categoría, y que sería incluso un poquito más si se consigue esa victoria ahora contra Ankara, que yo creo que todo el mundo está mirándolos ahora y es el siguiente paso a dar. Sí, es un paso que realmente hace tres meses firmábamos todo de estar ahí, tanto nosotros, hombre, como creo que el resto del voleibol español. Entonces, esos ojos queremos que estén ahí, esperemos que los años siguientes estén en nosotros o en otro equipo español, que lleguemos siempre a este tipo de ronda de Champions. Pero bueno, ahora es nuestro turno y vamos a intentar defender los intereses del voleibol español lo mejor posible. Pues te dejamos también marcharte, que me parece que también tenéis que coger un vuelo rápido. Así que mucha suerte en lo que viene, que lo que viene es espectacular. Venga. Y nada, yo creo que con esto, no sé si vamos a despedir ya en breve. Nos faltaba una de las autoridades, pero creo que no está por aquí, no lo veo. Así que nada, Delfina. Bueno, yo creo que ya ha sido suficiente por el día de hoy. Creo que hemos pasado cuatro días espectaculares. Así que muchas gracias por estar aquí. Espero que lo hayas disfrutado casi tanto como yo. Y tu momento de oro. Un mensaje. Un placer estar aquí contigo. Ha sido una fiesta del voleibol esto aquí en el Pabellón Europa, en Leganés. Nos vamos con un Guaguas campeón. Voley de muy buen nivel. Eso es mi mensaje final. Y el mío, muchas gracias, Delfina, por estar aquí. Ha sido un placer narrar los partidos contigo. Y nada, vamos a despedir ya el programa en el día de hoy, este domingo 18 a las 7 de la tarde. Esto me parece demasiado pronto. Me voy a acostar pronto en la cama. ¡Qué barbaridad! Lo que les quiero decir es una cosa.
El voleibol yo creo que necesita más noches como esta y más semanas como esta. Al final es un deporte que ha pasado por muchos trotes, pero al final siempre se rearma, siempre encuentra su sitio, siempre encuentra su posición y siempre encuentra la forma de volver. De momento, la forma de volver es la que está empujando Guaguas. Guaguas acaba de proclamarse campeón de la Copa del Rey y aún sigue mirando más allá. Creo que es el modelo a seguir ahora mismo, aunque también lo son equipos como Unicaja Costa de Almería, el Club Voleibol Melilla, el Club Deportivo Voleibol Río Duero Soria, Grupo Herce Soria y otros clubes que también siguen ahí detrás como Leleman Conqueridor, como puede ser Manacor, como pueden ser otros muchos clubes. Al final, el voleibol es una gran familia y poco a poco tiene que ir apareciendo y yo creo que eso es posible. No somos un club, no somos un deporte minoritario, somos un deporte con ganas de ser grandes y ese es el mensaje. Así que aquí lo dejamos. Ha sido un auténtico placer ponerles voz a los partidos, ponerles cara también a estos programas y hacer que disfruten en casa o que por lo menos intentemos hacer que lo hagan. Esto ha sido todo un placer por mi parte. En serio, todo un placer por mi parte. Habremos cometido errores, habremos tenido aciertos, pero siempre con la mayor honradez y la mayor capacidad que tenemos a nuestro alcance, tanto mía como la de todos los compañeros que están detrás de cámara. Con todo y con todos, lo de siempre. Disfruten de esta noche de domingo, sean felices y que viva el voleibol.